estamos todo grabando. Esto va para el podcast ya. Ahora empezamos a grabar. Ya, se perdieron esa conversación de... No, estuvo nítida la conversación porque nosotros lo escuchamos. Eduardo quejándose de lo larga que es 21 Grams y puñeta, Moles Pedro se me hizo eterna. Sí, esos son tres episodios, básicamente. 21 Grams es la más corta, yo creo. Yo la vi ahorita. 2 horas. Toda fíjate, la son 2 horas y media. 21 Grams es 2 horas, exacto. Por eso. Yeah. Sí. Babel también es. Babel es un bastril. Pero, mano, son películas. Pero, mano, ¿cómo? A mí no me gusta Babel. ¿Cómo carajo? La japonesa es la tipa con la peor suerte del mundo. Pero, yo no. Es por ser muda. Es porque era muda. Eso era todo. Que nadie le quería meter mano por muda. Claro, es que está eso, un personaje mega complicado. Es que el papá le ignora. Es un crical. Sí, sí, un crical. Ya llegó. El coño, el show. Saludos y bienvenido a todos los coñistas que decidieron darle play bien duro a otro episodio duro del podcast más tecato del futuro, Coño el Show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Leche Coco Productions, y me acompaña vía telefónica, después de unas bien merecidas vacaciones, el cofundador de Leche Coco Productions, Héctor Tomás Picón. Tommy. Y como siempre que lo tenemos por teléfono, parece que ya Tommy perdió la conexión. No puede faltar. So, también estoy aquí, ¿verdad?, en el Bachelor Pad Studios. ¿Cómo puede ser que tenemos a alguien de Alaska y no podemos conseguir a alguien de Ponce? Eso es lo más cabrón. Eso es lo más cabrón. Es más fácil conseguir a alguien de Alaska que de Ponce, ¿no? Aparentemente. Y hablando de eso, como pueden escuchar, tenemos aquí a... vía telefónica al verdadero experto de películas, el E to the Do to the R to the Do, Eduardo. Sepa. Y también esto es una mini reunión de se podría decir que es una mini reunión de Movieslam, porque aquí está la mitad del corillo, porque también tenemos a... No, tenés que buscar la de la Andolio. ¿Qué es la que hay, codillo? Directo de la Alaska. Yeah, desde Alaska. La mente detrás de Small Reviews, que lo pueden buscar por Instagram y por Facebook y ver pequeños, ¿cómo es?, resumidos reviews de películas random toda la semana. Yeah. Entonces, y como siempre, pues aquí en el Bachelor Pack Studios tenemos al símbolo sexual sexy de Leche Coco Production, Frank the Tank. Siempre sexy. Nunca insexy. Así es la leyenda. Ahí está Tommy. Ese es el picón que volvió. Nosotros en los últimos episodios, ¿verdad?, hemos estado siguiendo sugerencias de los coñistas en las redes sociales que nos han recomendado películas de las cuales hablar. So, en este episodio nos recomendaron hablar de 21 Grams, que es una película de Alejandro González Iñárritu, pero nosotros lo llevamos un nivel más allá, y por eso tengo aquí a la mitad de Movieslam también, porque lo llevamos a otro nivel. Vamos a entonces a hablar de Iñárritu como tal, y cada cual ha hecho esa asignación viendo las películas. Pero antes de eso, una pregunta antes, Carlos, ¿de dónde salió la idea de hacer un episodio de Iñárritu? ¿Cómo fue? Pues por eso mismo, lo que estoy diciendo, alguien por Instagram, yo había posteado que nos sugirieran películas de cuáles hablar, y alguien me escribió 21 Grams, y yo dije, vamos a llevarlo más allá. ¿Quién sugirió 21 Grams? Su handle en Instagram. Quien sea que lo hizo. Saludos. Tú quieres ver a los muchachos de Leche Coco deprimidos, en verdad. Saludos a Requi. ¿Qué película más triste, mano? El handle en Instagram, Requi Fotos.
Pero antes de eso, ¿verdad? Estamos grabando esto sábado 18 de julio 2020. Estamos en julio ya. Estamos en julio ya y ya estamos el 18 de julio. Diablo. Y hoy es el... ¿Qué mes es allá, Norbert? Hoy es el día del santo patrón de los cerveceros. ¿Oh, sí? Sí, San Anulfo de Metz. ¿Sabías de ese individuo? Arnulfo, San Arnulfo. San Arnulfo era el tipo este que durante, para los años 600, o sea, todavía no habían llegado ni al año 1000. O sea, esto es bien early on in the history, después de Cristo. Ok. Y este era el tipo este que fue monje, cardenal, obispo, yo no sé, una de esas jodiendas, o varias de esas jodiendas. Y era durante la peste bubónica el que le estaba diciendo a la gente, no beba agua, que el agua hace daño, bebe cerveza. Ah, porque vaya, él bebía cerveza y no se enfermaba, pero claro, para ese tiempo la ciencia no sabía que... Pues cuando tú hierves el agua, matas las bacterias en el agua y por eso era que no te enfermabas si bebías cerveza. Pues. Parte del proceso de hacer cerveza es hervir el agua. Pero tú sabías del milagro de San Arnulfo después de que se murió, que ahí fue que se inventaron que es el santo de los cerveceros. Ah, porque tienes que perform un milagro. Sí, para ser santo tienes que perform un milagro. Aparentemente el cadáver tuyo lo puede perform. Yeah, I don't know. That's how it works. Porque fue un año más tarde de que él murió. Los ciudadanos de Metz, que es de donde él era aparentemente, pidieron que el cuerpo pues fuera llevado allá. Y pues para entregarlo en la iglesia local y donde solía él predicar las virtudes de la cerveza. O sea, parece que él decía que el agua era el diablo y la cerveza era Dios. I like this guy. La cuestión es que la solicitud de los feligreses fue concedida, se fueron a llevar el cuerpo hacia Metz, un viaje largo, con mucha calor, bien agotador, y pararon en una taberna, estaban bien sedientos. Claro, eran feligreses que seguían las instrucciones de él, solo que bebían era cerveza. Se fueron a refrescarse con cerveza, pero da la mala pata que solo quedaba disponible una jarra de cerveza y tenían que compartirla. Y un tipo del nombre Duke Noto dijo, la poderosa intercesión del Beato Arnulfo nos proveerá lo que falte. Y el milagro es que supuestamente la jarra nunca se vaciaba. Y siguieron bebiendo de la misma jarra cerveza y que nunca se vació durante todo el viaje. Ok, sí, 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 claro. That happened. Sounds legit, ¿verdad? Pues, hablando de cerveza, vamos con unas coñoticias del mundo de cerveza. Y tengo por aquí, ¿te acuerdas cuando Juan Kay daba las coñoticias? Fíjense. ¿Te acuerdas? No sé quién es ese. So, esta semana, ¿verdad? Estamos grabando esto sábado 18, como dije, pero en verdad se va a tirar el episodio el miércoles 20, whatever. Lo que sea que caiga miércoles. Y es justamente en el medio de esta iniciativa de Gustavo Franceschini de Puerto Rico, de Craft Beer Generation, que es esta iniciativa que se llama el Puerto Rico Beer Week. El primer Puerto Rico Beer Week es un evento que dura una semana, básicamente todo online, buscando apoyar y ayudar en cierta forma, de manera de make awareness, hay que decir, propagar la cuestión de la cerveza puertorriqueña local. Y varios eventos se han, esto sale miércoles, desde el lunes nuevo evento. El martes hubo un live con Jorge Castro de VoxLab, hubo un live también con una muchacha que te digo ahora, que lo tengo por aquí. También tuvieron una conversación, un Instagram live con Gloria Burquet, que es una microbióloga puertorriqueña que se ha destacado en la industria de la cerveza en Escocia. That's fucked up. No sabía eso. Wow. Puertorriqueños poniéndola en la China, en todos lados. So, Jorge Castro a las 7 de la noche tuvo ese Instagram Live con Gustavo, y hablando de Jorge Castro y VoxLab, VoxLab tiene una cerveza nueva que se llama Vibra. No sé si Eduardo la llegó. Eduardo, ¿tú la llegaste a probar? I'm having it now, man. So, and so are we. ¿Qué te parece la vibra, Eduardo? I like it. ¿Una buena vibra o una mala vibra? ¿Qué tipo de vibra? No, me gustó. Es una hazy double IPA. Baja bien y te traiciona después de la tercera. Sí, para hacer una tercera, IPA. Dice, like, te durmió las pajas. Yo no sabía que era una double IPA, pero baja suavecita.
Sí, si no me lo dices, no me entero. Jorge, como que VoxLab como que está destacándose en esa cuestión, porque con la Maizal pasaba lo mismo. Ajá. El Maizal era así, era bien alta en alcohol y bajaba súper suave, súper relax. Exacto. Bueno, una que en realidad, la vibra me encantó, pero una que la gente no habla mucho y que yo creo que se ha convertido, yo creo que mi favorita de VoxLab es la Sal Si Puede, hermano. La Sal Si Puede es muy buena. Esa es la Sal Si Puede, esa double IPA de ellos, 8 puntos y pico, riquísima, mano. Sí, yo mano. Estaba probando y es la primera vez que yo le esquipeo a los Divers. Yo dije, fuck it, me voy con Sal Si Puede. Pues esta dice que es, tiene un dry hop con 5 cryo. No sé qué es eso. Yo conozco el hop 5, pero no sabía que hay una versión cryo. Uh-huh. El Dorado y Mosaic, 8% de alcohol. Y la cerveza está bonita. A mí me gustó que tiene un aroma bien frutal. Como que medio citrus, esas frutitas cítricas, qué sé yo, de bien aromática, bien brutal. Y es bien refrescante, mano. Tiene un buen aftertaste. Está bien chévere. Y es vibrante. Y los hazy, pues está ahí on point. Tiene un color claro, pero tiene su hazy ahí. La luz. Yo no veo de un lado a otro del vaso mucho. O sea, tiene ese blurriness. Yep. Que quedó. Está buena. Uh-huh. Hoy miércoles, ¿verdad? Cuando esto salga es miércoles de nuevo. También hay otro evento del Puerto Rico Craft Beer Week. Miércoles ellos van a tener una conversación con un tipo que se llama David Rivera, que le dicen Machine, sobre beer cocktails. El tipo es un mixólogo que ha sido reconocido en competencias y jodiendas. Y pues una de las cosas en las que él se destaca es hacer beer cocktails. Jueves, mañana, Dragonstone va a lanzar 2 cervezas nuevas como parte de lo del Puerto Rico Craft Beer Week. Una es un Sour Blueberry Pie. Eso suena delicioso. Yo sé que a ti no te gustan las sours, Fran, pero... Y las sours de... A mí ella, tampoco. Pues las sours de Dragonstone ahí me tripean, hermano. Me está bien curioso que la otra cerveza que van a tirar se llama Sacred Coffin y es un fucking viaje. Porque... Esa de Sacred Coffin, supuestamente inspirado en también una leyenda histórica de la tumba del rey Midas, una jodienda así. Te voy a decir porque, sí, es que supuestamente en la tumba del rey Midas, en el 1957, dice aquí, una tumba en Turquía, pues encontraron, creo que fue una jarra de que tenía ciertos ingredientes, y pues entre los ingredientes había cebada de cerveza. Había rastros de cebada de cerveza, miel y uva de vino. So, presumieron que esto era algún tipo de bebida alcohólica que habían hecho para ese tiempo. Y ya Dogfish Head hizo una cerveza en algún momento, se llama Midas Touch. Tratando de replicar eso, hicieron una cerveza que usara miel y uva de vino. Pues Dragonstone va a ser la versión de ellos de esa cerveza. So, va a tener miel, pero entonces sustituyó las uvas por otro ingrediente. Creo que es por... dice que la versión de ellos tiene cebada y miel... Y la uva la sustituyeron por manzana. Se añejó en fruta de jobo por 2 meses. Y después de añejarla, pues le tiraron un dry hopping ahí con Nelson Sauvin, un tipo de hop. Y se embotelló con Brett Minasses, como sea que se diga. Para que siga ahí fermentando y haciendo su efecto. So, yo pienso que eso va a salir el estilo sour también, probablemente. Está interesante. Si estuviese Juanqui aquí, probablemente hubiese dicho ¡It's a gimmick! Fíjate, a mí me gustó la sour de ellos, la Ghost... ¿Cómo era? Ghost algo. Era Ghost algo. Sour. Ghost Sour. Yo creo que era Ghost Project. Algo así. Esa estaba nítida. Sí, esa estaba gufiada. En verdad, la cerveza sour de ellos, en verdad, me tripean. Sí. Y son de los pocos que están haciendo sours, ¿sabes? Como se supone que se hagan aquí en Puerto Rico, si no son el único. Porque hay otras cerveceras que han hecho sours o Berliner Weiss y estilos tirando para los sour, pero alguien que está haciendo el sour como es, son ellos, entiendo yo. ¿Qué otro evento tenemos así del Puerto Rico Craft Beer Week? Tienen eventos de cervezas, de cómo aparear cervezas con comida. Esto va a ser... esto más bien es un evento de cervezas y comida que van a tener en Fuck Brewing. Con platos de comida de 727, de cocina 727, eso es el viernes 24 de julio. No sé ahora con las nuevas restricciones que anunció la gobernadora, si ese evento se va, sigue yo en pie, no sé cómo se lo van a cancelar, no si va a ser todo to go, no sé.
El viernes también van a tener una entrevista con José Flores. José Flores es un brewer puertorriqueño que trabajó por un par de años en Stone, allá en California. De hecho, una de las cervezas de aniversario de Stone la desarrolló él con otro compañero de Stone. Después de eso, estuvo un tiempo trabajando con Boquerón. Uh-huh. Y actualmente le está trabajando con Ocean Lab, con Che, allá en Ocean Lab. Y de hecho, a él lo pusieron a cargo. A él lo pusieron a cargo de una serie de cervezas experimentales que está tirando Ocean Lab, y la primera de ellas ya salió, Experimental 01, Batch 01 o algo así. Son cervezas enumeradas, parece que esto va a salir una sola vez, no sé. Ajá. Si estuviese Juanqui aquí diría, ¡It's a gimmick! Pero no la he probado, so me gustaría conseguirla, a ver qué es la que hay con esa beer. Y el sábado va a ser el lanzamiento oficial de la IPA de Rincón Beer Company. Overhead IPA. Uf, que no la he probado. Yo estoy loco de ir para allá, mano. Pero ahora yo no sé cómo eso van a hacer esa gente. De nuevo, esto es revolú. Exacto, yo pensaba. Pero eso era por cita y todo, mano. Yo creo que eso ya tiene que estar sold out. Pues yo iba a chequear, todavía no he hecho la reservación, pero yo iba a hacer la reservación. Si no, pues, tratar de pasar por allí y recogerla a tu go, porque quiero probarla. Exacto. Porque es la primera. Sí, que... Ah, pues, hermano, vamos a hablar porque estoy pensando tirarme para allá también, de verdad. Dale, tú vas en tu carro y yo voy en el mío. No, distanciamiento. Dale. Distance, social distance. Eduardo tiene una guagua. Puedes montarte en el asiento atrás. Ah, ok, ya, pues está sobre, que sobre. Pero no sé si vieron en el Instagram la latita que postearon ellos. La latita se ve bien linda. El crawlercito. Se ve brutal. Se puede comprar hasta las 3 y las posas. Exacto, exacto. Sí, esa es la foto de promo que ellos están poniendo por ahí. Adicional a lo que está pasando con el Puerto Rico Craft Beer Week, también Birriola está celebrando su cuarto aniversario y lanzaron su segunda cerveza. No sé qué cervecera hizo esta. Es una IPA que se llama Cucubano. Me imagino también que ellos virarán para atrás ahora a tener las órdenes solamente to go. Tommy se nos desconectó. Le quería preguntar si él ha tenido chance de ir a buscarla, a probarla, ya que él está por allá por Ponce. So, I guess we'll never know. Uh-huh. Ah, mira, Carlos, yo no sé si tú lo sabes o lo has dicho en el podcast, pero ¿tú sabes quién también está haciendo beers, mano? ¿Quién? La gente del Nido. Ah, sí. Sí, eso vi. La gente ahí, del Nido en Bayamón me dijeron que tienen una Wheat Ale, creo que es. Sí, pero Y tienen hasta growlers y todo para llevar. Like, sí. Like, wow. Sí, sí, ¿qué? Eso se está viendo mucho ahora, eso lo hablamos, porque al igual que Birriola, son negocios que no son cerveceras y están haciendo, ajá, pues comisándole a cerveceras que le hagan cerveza a ellos. Porque la primera de Birriola creo que la había hecho Señorial. No sé si todavía Señorial es el que la está haciendo. Esta Cucubano no sé quién la hizo. Entonces, por ejemplo, también Rock and Go había tirado una cerveza y el Nido creo que es Fock quien le hizo la cerveza, y el Tap también había tirado una cerveza de ellos que la había hecho, creo que fue Rebel. Pero es como que la cerveza como tal es, por ejemplo, la cerveza como tal es del Tap, pero la cervecera que la hizo es Rebel, pero como tal para los efectos, pues todos los patentes y toda la cuestión se supone que son del Tap. Entiendo yo que así es como funciona la cuestión, y la receta como tal es del negocio, entiendo yo. Simplemente le pagan una cervecera para hacerla. Ajá. Porque ellos no son cerveceras. Sí, eso allá afuera se da mucho, mano. Tú vas a muchas pizzerías y restaurantes y tú les preguntas, ¿tienen craft beer que es del negocio? Pero en realidad es que es un outsourcing y ellos están pagando a alguien para que le haga las beers. Exacto. Me dicen los dueños de los negocios ya. Exacto. Hablando de eso, Norbert, tú que estás allá afuera, de hecho, ¿cómo está el craft beer scene allá en Alaska? ¿En qué área de Alaska es que tú estás? Pues, sorpresivamente, Alaska tiene una escena bien nítida de craft beer. En el pueblito donde vivo hay una gente que se llama Kenai River Brewery, y ellos hacen una cerveza bien interesante, que es una gummy bear. Ok. Y sí, una Belgian style, bien buena, supuestamente a base de gummy bears. Y es súper buena. Pero, y el que tenga... Ajá. ¿Pero tiene gummy bears la cerveza? ¿O cuál es el...? Como que no entiendo. No. Hermano, o sea, parece que le echan gummy bears. De que en serio. Ok. Qué odio.
Si estuviera Juan Kiki. Te iba a un viaje. Si estuviera Juan Kiki, diría. ¡Es un Gimmick! Pero en verdad es una cerveza súper buena, una Belgian Style súper buena. Y yo vivo en un pueblo pequeño, que obviamente no tiene muchas cerveceras, pero el área de Anchorage, el que tiene muchos breweries, y son unas cervezas súper buenas. Anchorage es una cervecería que tiene una de las mejores cervezas que he probado. ¿Qué tipo de cerveza es esa que tú dices? Ellos tienen un double IPA. La vez que los visité, probé un double IPA que era, mano, súper bueno, de verdad. Que ese Alaska tiene mis fits de cerveza. Eso está bien. Sí, mal. Está a salvo. Estoy a salvo, en verdad. El brewery que tengo, Working Distance, yo le digo como que mi billbox de Alaska. Nice. Mencionaste que ese brewery tenía entonces la de Gomia, un Belgian, ¿verdad? Sí. Okay. Eso suena súper interesante, ¿no? Sí, está bien weird. Y ahora, eso que mencionas Belgian, también el martes, que para cuando esto salga pues sería ayer, adicionar al live con Jorge Castro, a la misma hora, Breaking News, que Jorge K tuvo aquí con nosotros, y si quieres saber lo que es Breaking News, pues busquen el episodio de Jorge K, más Ocean Lab, más Papa Rupe, igual a Snyder Cut, así es que se llama ese episodio. El martes fue National Belgium Day, y los muchachos de Breaking News lo celebraron con un live tasting por YouTube y Facebook, y pues invitaron a la gente a que consiguieran una Delirium Tremens y una Lindemans Frambois, que es un Lambic, para hacer un tasting live ahí con la gente y qué sé yo, eso. Yo compré ya una. Está interesante esa idea, me gusta. A ver qué es la que. Y pues. So, yo creo que eso es todo por las coñoticias de cerveza de hoy. Ahora vamos a lo que vinimos. Déjame ver si consigo a Tommy. Déjame tratar de añadirlo de nuevo. Sí, bendito que él se tiró el maratón también. Porque Tommy vio las películas, vio un par de películas también, coño. Sí. Bueno, fue el que recomendó el app ¿cómo se llama? Peacock. Dude, yeah, lo puse hoy, me puse a ver Tony Van Grams ahí, y el app promete. Yeah. Sí, me enteré que Peacock sí, tiene una serie original de Brave New World. Sí, vi el trailer, se ve interesante. Tommy, ¿nos escucha? Lo escucho. Perfecto, vamos ahora a empezar a hablar de la cuestión de Iñárritu, pero antes de eso te iba a preguntar, tú que has estado en Ponce, ¿tú has tenido la oportunidad de probar de casualidad la cucubano esa de Birriola o nada que ver? No he pasado por ahí, la verdad. ¿Y no has probado ninguna beer nueva así que no hayas probado que te haya volado la cabeza, nada que ver? Bien nueva que haya probado. No, mano, yo creo que no, he ido a Papá Rupe un par de veces, más nada. ¿Llegaste a comer allí? Sí, mano. ¿Y está en la isla comida, qué tal? Bueno, el hamburger que me comí estaba bueno, después fui y me comí un burrito que, pues, es bien genérico. Ok. Hamburger es lo que hay. Ajá. Sí, el hamburger estaba bueno, estaba hecho con la cerveza, ¿verdad? Pues, y se siente un poquito el sabor, pero... Y los nachos son buenos. ¿Son bien loaded así, bien cabrón? ¿Una jodienda de esas o...? Pues, mano, no, pero tienen pulled pork y qué sé yo. Y tienen, en verdad, el pulled pork está tasty. Nice. Cool. El pulled pork está bien tasty, la verdad. ¿Y esta vez que pudiste entrar al sitio, el sitio por dentro está nice? Está bien nítido. Pero no se ve como que un sitio que tú quieras hanguear mucho adentro. Y se ve, ve como que puedes romper cosas. Okay. Se ve como que estás en casa de tu abuelita, cabrón, y miras con los ojos. ¿Qué diga? Y tocas con los ojos. Yo pensé que era que parecía un museo, pero ajá, entendí ahora con lo de casa de la abuela. Pero el equipo de la cervecera está visible, ¿o no? No. Okay. No está visible. Ya, no está visible y no sé si pensar de verdad si está ahí. Ok. Que me vi la del otro lado.
Yo creo que sí, porque el otro espacio que quedaba, me imagino yo que es el de la cocina y los baños. Okay. Tú sabes, en verdad, no, como que no me adentré a la zona. Ese Papalupe, ¿dónde queda ese? En Ponce. ¿Sea en Ponce? Sí. En el pueblo. No, tiene que ir para el sur. Creo que es la calle Mayor, pero no estoy muy seguro. Abrió no hace tanto. Y lo que tienen es una cerveza toda hasta ahora, ¿verdad? Lo que yo es una lager. Sí, pero tienen, ¿verdad? Tienen cervezas de todo el mundo aquí, o sea, no de todo el mundo, pero tienen. Yo creo que Tommy se nos fue de nuevo, el audio de Tommy. Pero Tommy está ahí, está conectado. Ya mismo le llega la señal y cae en tiempo. Sigue hablando todavía. Sí, sí. Eso es normal. Y de momento aparece, estoy aquí, y sale Tommy de nuevo. Pues vamos a empezar entonces con, como dijimos, alguien nos recomendó online, vean 21 Grams. Y lo llevamos un nivel más allá y dijimos, vamos a estar toda la semana bastripeando full. So, ahora Alejandro González Iñárritu, un director mexicano, cineasta mexicano, que en verdad su filmografía, por lo menos en largometrajes, no es tan extensa. Lo que tienen son como 6 películas nada más, pero no tiene ni una película mala. Todas las películas son buenas, el tipo... Coño, se ha llevado se ha llevado 2 para mejor director. Eso es pues te voy a, super te voy, cabrón de récord. Te voy a decir, Iñárritu es el primer cineasta mexicano en ser nominado ya sea para director o productor en los Oscars. Es el primer mexicano en recibir mejor director en Cannes. Es el primer mexicano en ganar Best Original Screenplay en los Oscars. El primer mexicano en ganar Best Picture Academy Award en los Oscars, ¿verdad? Y el primer latinoamericano en volverse el presidente del jurado del Festival de Cannes. Y yo leí en algún lado también, no está aquí, pero yo había leído que él fue el primer director en ser nominado para Best Director, creo que fue, 2 años de corrido. Desde los 1900, yo entiendo que se lo llevó por Birdman y por The Revenant. Exacto. Los dos años él se lo llevó mejor director. Exacto, yeah. Y eso no pasaba desde el 1950. Damn. So, estamos hablando de un tipo que yo creo que es un director de directores, porque los directores son locos con él. Le encanta el producto que él lanza. No necesariamente y, público y en general, muchas listas pero... que tiran de las mejores películas en la historia de Latinoamérica, inclusive hasta de México. Amores Perros siempre salen en el top 5. Mucha gente de México mismo dicen Amores Perros es la mejor película que jamás México ha producido. Que eso es a big, like, wow. Empezamos de tantos ahí, directores de México, like, wow. Y vamos a empezar por ahí entonces. Vamos primero a decir, para que el que no sepa quién carajo Iñárritu, pues, el director de Birdman, The Revenant, Amores Perros, Babel, 21 Grams y Beautiful. Uh-huh. That's basically it. Uh-huh. Esa es la filmografía, that's it. So, vamos a empezar con la primera, con Amores Perros. Pero antes de Amores Perros, Eduardo, tú, si tuvieses que describir el estilo de Iñárritu, ¿cómo lo describirías? Wow, man. Es que pasa que Iñárritu, yo digo que las primeras películas de Iñárritu son un tanto diferentes a los últimos años para acá. Él tenía como un estilo bien peculiar de esos primeros años, desde los 90 hasta principios de 2010. Yo podría decir hasta un poquito después de Babel, pero es que todas las películas tenían esta fórmula más o menos que empezó Tarantino, que era que un montón de historias que se entrelazaban entre ellas y se conectaban bien. Y el ejemplo perfecto es Amores Perros, porque en realidad eso es un estilo que ya comenzó en Estados Unidos, pero yo digo que Iñárritu fue de esos directores que perfeccionó ese estilo, que ellos cogieron ese estilo, vamos a hacer una historia, varios. Aquí no hay un protagonista principal, cada uno es el protagonista de su propio mundo y todas las historias se conectan. Y ese es más o menos, ese es el estilo de Iñárritu que a mí me gusta y que describe como que la filmografía desde los primeros años de él. Sí, las primeras. Amores Perro, Babel, 21 Grams, y cada una tiene su estilo, tiene su temática que son idénticas, ¿verdad? Todas comparten una misma temática. Pero las dinámicas son diferentes. Si venimos a ver, Amores Perro es una película que para mí es una de mis películas favoritas de él. Yo creo que yo la pongo con Birdman como mi película favorita de él. Pero comparada con 21 Grams es más como un rompecabezas. Una película que está all over the place,
pero cuando tú vienes a conectar, connecting the dots, ahí es que ese es el efecto que te cae, que te choca, que te gusta, porque tú dices, like, what? Y es como que una sorpresa tras de otra. Amores Perros es más secuencial. Sí, porque lo interesante de eso, de hecho, esas tres películas, Amores Perros, 21 Grams y Babel, le llaman, yo no sabía eso, me enteré hace poco, que le llaman la trilogía de la muerte. The Death Trilogy. Uh-huh. Exacto, y esa es la temática principal, si venimos a ver. Desde Amor Espero, que la muchacha está pensando abortar el bebé del hermano. Y esa temática se mantiene, anyway, en las películas después. O sea, inclusive exacto. Beautiful, Beautiful está bien marcada. El suicidio en Birdman, exacto, sí. Y en The Revenant dejan de por muerto a Glass. O sea, que también está, él tiene que sobrevivir. O sea, porque la cuestión, a mí me gusta eso de que la temática de la muerte está presente en todas las películas, pero es más de cómo tú reaccionas en cuanto a la idea de la muerte. Sí, hay muerte, hay violencia. Inclusive específico la muerte de los niños, si venimos a ver. Porque en Revenant, Leonardo DiCaprio está reaccionando a la muerte de su hijo. Uh-huh. Y entonces, si venimos a ver lo que está triggering 21 Grams, es la muerte de las dos niñas. Uh-huh. De la rubia, eso lo comparamos también con la muerte del pana de Gael García Bernal en Amores Perros, que él es como con una víctima inocente, él estaba de él el pana, a ver. Ese tipo era un cabrón, sí. Anyway. Tú, en cuanto al estilo, ¿tienes algo más que aportar, que decir sobre Iñárritu, sobre esta tema, y sobre todo en esta cuestión de la temática de la muerte y las diferentes temáticas que él quizás repite en las películas? Yo creo que Eduardo lo resumió bastante bien, y ese estilo estaba, no me llega a ningún otro director a la mente, pero era un estilo que estaba bien de moda para finales de los 90, y yo creo que Iñárritu fue el mejor que lo hizo, por eso sus películas siguen siendo tan relevantes. Porque él es, de todos los imitadores de Tarantino a finales de los 90, yo creo que Iñárritu fue el mejor de todos. Y Amores Perros, a nivel mundial, Amores Perros, para mis gustos, es demasiado larga, pero es un masterpiece realmente. Es de los mejores directores que hay en el negocio del cine ahora mismo, definitivamente. Y fue el que puso a Leonardo DiCaprio a pelear con un oso, o qué cosa más mítica que esa. El oso violó a DiCaprio. Bueno, y en esa película fue que le dieron el Oscar, ¿no? En esa película le dieron el Oscar a DiCaprio. Pues. Exacto. Ay, mira, yo creo que Tony Van Grams fue donde Benicio también se llevó el Oscar. Exacto, ay, Benicio del Toro. Los dos le tienen que dar gracias a él. Pero eso es otra cosa que a de Iñárritu, que lo... Pues es un, ¿cómo lo digo? Un plus, algo positivo sobre él como director, si viene a ver, que él no es como otros directores que usa más o menos el mismo elenco en cada película como Christopher Nolan, tampoco es como estos que se casan con un solo actor como Scorsese. Él ha trabajado, con excepción de, yo creo que Gael y Adriana Barraza, que es la que hace el papel de la mamá de él en Amores Perros, y después a ella creo que la nominaron o ganó Oscar o algo por Babel, porque ella es la viejita con los nenes que se va para México. Y con excepción de esos dos, yo creo que básicamente ha trabajado el que hizo del vagabundo en... que para mí fue, sacando aparte a Gael García Bernal, para mí el actor que se lleva para mí todos los plus en esa película es el papel del vagabundo. Es que esa fue la mejor historia, definitiva, la última. Wow, él yo no sabía que era un papel secundario, y tu mamá también, que bueno, es una película, ¿verdad?, de Alfonso Cuarón, porque comparte con Gael García Bernal. Pero estos directores de la trilogía mexicana se comparten los actores. ¿O? Pero lo que iba con lo de Alejandro González Iñárritu es la cuestión esta de que, si tuvieras a ver en todas las películas, él usa elencos diferentes, actores distintos, inclusive hasta actores sin training. Por ejemplo, en Babel tiene un montón de gente ahí, extranjeros, que tú no sabes quién ellos son, y algunos no tienen ni training. O sea, también brega con niños y saca unos performances cabrones de quien sea. Eso es lo que está cabrón. Sí, estás diciendo que es un director que sabe dirigir actores de verdad. Ajá, no, un George Lucas de la vida, tú sabes. No, y que no es un director que dice, coño, este cabrón me entiende,
déjame seguir trabajando con él. No, aparentemente todo el mundo entiende, lo entiende a él. Él sabe dirigir a la gente, aparentemente. Uh-huh. Sí, mira, y siguiendo más o menos en la línea de Amores Perros, la película es larga con cojones, pero la película dura 2 horas y media, pero si tú vienes a ver, para ser una película de 2 horas y media, es una película que te tiene ahí, mano. Son 3 historias, la manera en que conectan las 3 historias está hija puta, y te mantienen ahí, ¿sabes? Como que es una drama intensa. Y es una película super raw, mano, empezando de que estamos viendo perros matándose. Yo no sé, yo esa película yo la vi en el cine y la volví a ver hace poco, y a mí se me olvidó, mano, esa película la pasan hoy día, mano, y le van a boicotear tan duro solamente por ver a perros, aunque haya sido CGI, pero perros ahí matándose, la sangre, perros muertos. Los perros en la película la criticaron, de hecho, cuando salió, por eso, por lo de pues por lo de las peleas de perro y qué sé yo, porque se veía bien real, supuestamente ningún perro salió herido. De hecho, si te fijas las escenas de pelea, los perros, entre comillas, se enredan. Se ven bien muertos. Entre comillas, se enredan, eso sí, pero cuando se enredan a pelear, entre comillas, se enredan a pelear, y la cámara pans out y se enfoca en las caras de los que están, o sea, en la cara de Gael o en la cara del que sea que le están matando el perro, tú sabes. Ese es como que el efecto Scarface. Ajá. Que la gente que critica Scarface y dicen, esa es una de las películas más violentas de todos los tiempos. Si tuviera visto todos los tajos que dieron, y la gente que están a favor de Scarface dicen, ninguno. Porque eso te lo dejaron a la imaginación. Cuando estamos con la sierra, en el baño, solamente se enseña la cara de Pacino y la sangre salpicándole, exacto, pero nunca enseñan. Yep. Que es como que juegan con la mente de la persona que está viendo. ¿Tú habías visto Amores Perros antes? No, esta fue la primera vez que la vi. ¿Y qué te pareció? A mí me encantó. Yo creo que es de mis favoritas de él. Ok. Pero estoy con Norberto. A mí no me encanta cuando las películas son demasiado largas. Sin embargo, es como dice Eduardo, te va envolviendo en la historia y te va agarrando, y en verdad es súper interesante. Sobre todo la última historia del vagabundo. ¿Y qué les parece el tema de la lealtad en esta película? ¿Qué lealtad? ¿Quién es? ¡Wow! ¿Gael? Sí, porque leal a su hermano. Esa es una temática, que está bien presente en la película, de la lealtad. Más que nada, pues, la falta de los perros. Sí, sí, la falta de... El perro, pero es el mejor amigo del hombre, es tu compañero leal, ¿verdad? Y en todas las películas están envueltos los perros. Sin embargo, todas las historias tienen que ver con la deslealtad. O sea, tienes un tipo que abandonó su familia por un ideal, el cual pichó después. So, no fue legal ni a su familia ni a su ideal. Y tienes entonces entre hermanos, exacto, la lealtad del matrimonio. Del matrimonio, por la infidelidad que hubo en la historia, que también se extiende en las demás películas. Casi todas las películas de él es como que un conflicto de lealtad, ¿no? Entre hermanos, hay mucha infidelidad y lujuria y el karma después de eso. Sí, eso es algo de bien que se extiende en todas las películas, eso que tú dices de el karma, porque él es un director que las historias que cuentan son bien cause and effect. Y es como que mira las decisiones que la gente toma bajo ciertas circunstancias o por lo que sea, y mira las consecuencias que puede tener directa y hasta indirectamente. Sí. Que es como lo que se ve más en Babel y en 21 Grams. Ajá. Bueno, eso del karma, la segunda historia, la del que él era un abogado o algo, que estaba con la actriz, todas las mierdas que le pasaron a él y a ella también. Exacto. Sí, pues es como que pues tomaste la decisión de dejar a tu mujer por esta tipa que probablemente no conoces bien, una modelo, está en the top of the world, y a causa de un accidente, algo random, algo que ni te lo esperabas, que tú no puedes controlar, pues tu vida cambió por completo. O sea, un accidente de carro. Un accidente de carro. Que también pasa en 21 Grams, sí, que es otro tema principal. Sí. Y es el accidente que conecta a los tres personajes. Los tres personajes, sí, porque de ahí mismo el vagabundo se lleva el perro también. Ajá. Y lo cura. Exacto. Que después le mata a todos los perritos a él. Exacto. Y sí. Y eso de el cause and effect, en verdad, lo explora mucho. Ahí en Amores Perros está esa cuestión del karma, como por ejemplo cuando Gael le dice a la muchacha, vámonos para el carajo, y entonces por el otro lado manda que le den una pela al hermano.
Y a consecuencia de eso, el hermano decide irse con la muchacha para el carajo. Uh-huh. So, es como que se quedó sin la soga y sin la cabra. Porque la muchacha se lo llevó un chavo también. Bueno, ese personaje no era un tipo bueno. Se llevó todos los chavos de él, bien cabrón. Pero era un tipo, era malo. A mí no me caía bien ese personaje para nada, el de Gael. ¿El de Gael? No, como no, tratando de llevarse enredada a la novia, a la esposa del hermano, tratando de comprarla, básicamente forzándola a tener sexo con él, porque ella no quería y él seguía insistiendo. Y eso es algo que al final, ellos en el diálogo entre ellos, muchas veces él le preguntaba a ella si no lo entendía. O sea, si no entendía que él estaba enchulado de ella. Uh-huh. Y ella le dice, no, tú eres el que no entiende. Y al final, cuando... Bueno, y eso es algo también, aparte de todo, algo que es bien de Iñárritu. Si venimos a ver las películas de él, él repite líneas a propósito. Sí, ahí está Tommy. En esas líneas que venimos de ver, por ejemplo, esa específica de Gael García Bernal, cuando ya le cuestionan, vamos a hacer esto. Y entonces dice, pero ¿por qué? Cuando él llama y le dice, choca la puerta de la hermano, porque ve que están metiendo manos, ah, y sí, está encabronado. Y dice, sal para afuera. Y cuando ella sale para afuera y empieza como que a seducirla, dice, no, dice, pero ¿para cuándo entonces? Sí, como si eso fuera. En otra escena, antes de esa película, él le dijo lo mismo a la hermana bajo otras circunstancias. Sí. Él dice, pero entonces, ¿para cuándo? Tommy es como está que... Está reconnecting. Tommy está reconnecting. Está llegando. Viene por ahí. Sí. So, vamos, entonces... Y mire, siguiendo así, en 21 Grams pasa lo mismo. Yo estaba viendo... A eso, vamos por 21 Grams. Hay una escena que... específicas quotes de la película se repiten en varias escenas. Sí. Y es la escena de Life Must Go On. Exacto. La escena que el papá le dice a la rubia después de que se le muere el esposo, Life Must Go On, y ella le dice como que no, Life Must Not Go On. Yo vi cuando a ti se murió mamá y yo no sé cómo tú podías hacerle, ¿verdad? Y entonces después vemos, hay otra escena en la misma película que alguien dice Life Must Go On, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero yo Sean la vi Penn, de, el personaje de Sean Penn lo dice también. El personaje de Sean Penn dice lo de Life Goes On, más que bien. Yeah. Uh-huh. Exacto. Sí, porque cuando él está con... O sea, que la esposa, digo, la novia, la que vivía con él, la pareja de él, quería, ajá, guardar la esperma de él y operarse para poder tener un bebé de él. Y él, cuando él estaba enfermo, otro jodido, antes de que le hicieran el trasplante, el tipo de la clínica le dice, pero tú no vas a poder criar, tú sabes, tú probablemente ni conozcas. Es verdad, sí, probablemente sí. Probablemente tú ni conozcas a tu hijo. Y él le dice, well, but life must go on. Y es como que the devil is in the details, en las películas de Ñarito. Es como que, sí, like, de pequeñas cosas. Inclusive, una cosa que de volviendo a Amores Perros, yo no sé si algo que mucha gente no sabe, el teléfono del ad para bajar a la modelo que está en el edificio, la que le rompieron la pierna, ese teléfono es el teléfono de la familia, es el teléfono de otro personaje en la película. Ah, ¿verdad? Sí, porque mismo el vagabundo, cuando llega a la casa, que se pasa llegando a la casa a robarse las fotos de la hija en Amores Perro, que él entra y él coge y llama a la hija para dejarle un voicemail. Y entonces, cuando él escucha el voicemail, le dice, dice como que, este es el teléfono. Y empiezan a decir el teléfono, ese mismo teléfono de edad. Ah, como que la es la dueña de ese espacio. Como que, exacto, la familia, la tía que está cuidando, la tía que se quedaron criando a la hija de él, ajá, son los dueños del edificio del frente. Ah, qué interesante. Es como que, what? Like, what? Amores Perros está disponible en Amazon Prime. Uh-huh. Gracias a Tommy nos enteramos que en Peacock, que está gratis ahora mismo, está 21 Grams. Tommy, háblame de 21 Grams. 21 Grams. Fucking Backstreet, cabrón. yo recuerdo haber visto esa película en el cine, pero pues mi memoria es de esas memorias que en verdad no guarda mucha información por horas consecutivas. Y cabrón, la vi los otros días y yo dije, me acordaba de la película todo, pero era como que, diablo, como yo vi este Bad Trip por completo. O sea, es como que de primera intención tú llegas, te sientas en la película y la película empieza con las tetas de Naomi Watts y tú dices, ¡yeah! Tetas gratis en el cine, me gusta.
Y de repente, cabrón, hay gente, o sea, el Chompen tiene un bastriz, cabrón. Ajá. La muchacha, pues, eventualmente, pues, pasa lo que pasó y es otro. Y no sé, es buena, no estoy diciendo que es mala, en verdad, la película es buena. Pero no, lo que dijo Norbert al principio y qué sé yo, en verdad, para mí son películas largas y, mano, 2 horas de bad trip es bien intenso, loco, salí un poco perturbado. Esto no, es para que no veas que las tetas de Naomi Watts tienen un precio. A mí algo que me estuvo curioso, ¿verdad? Sí. Como estábamos mencionando que Amores Perros, 21 Grams y Babel son parte de como una trilogía, whatever, porque son las películas en las que él usa el mismo estilo este de las múltiples historias, sí, y se combinan. A mí me estuvo bien curioso que él fue como que complicándolo cada vez más. Porque en Amores Perros son 3 historias, pero como dijo Eduardo, es bastante lineal. Como que tú tienes el primer... Es bastante, sí. El primer acto es la historia de los peleos las peleas de perros. Y de hecho hasta te ponen al principio fulano y fulana. Esta es la historia de... Sí, sí. Y después te ponen entonces la pareja esa que está en el medio y después la del chivo. Y pero acá en 21 Grams no tan solo son 3 historias que están corriendo, te las están presentando a la misma vez y se conectan en un punto, pero sino que también él viene y desorganiza el orden, el tiempo, porque entonces tú estás viendo el efecto Memento. Exacto. Yo creo que están este tipo, Christopher Nolan le jodió la mente a Ñarito. Sí, sí. Pero sí. Déjame hacer algo diferente. Déjame hacer lo mismo que hice, pero déjame encajarle Memento ahí. Y vamos a que pero en esta película utilizan más también la cinematografía como tal, el fotografía en la película, para poder tú determinar en qué historia estás y en qué tiempo, cómo se sienten los personajes. La película fue filmada completa con handheld, cámaras handheld todo el tiempo, para poder meter shaky cam en los momentos más perturbantes. Él usa mucho también, muchos zoom, que no son zoom, simplemente acerca la cámara un montón a los personajes, muchos close-ups. Eso es algo para que tú veas de verdad como que la emoción de los personajes. Eso no tan solo en esta película, lo sigue usando después en Beautiful y en otras películas. Uh-huh. Y en esta como tal, lo del handheld creo que es bastante efectivo para tú ver como que cuando un personaje está estable y cuando un personaje está ya pasando la... estaba tripeando. De hecho, en el audio, cuando Naomi Watts, de hecho, yo creo que la nominaron también por esta película, además de Benicio del Toro. Y cuando ella se agita por lo que le pasó con las niñas, la cabrona fucking... O sea, que ella tuvo un performance bien brutal en esa película. Sí, de verdad que sí. Y ella rompía el audio, como que el audio se distorsionaba a veces porque la cabrona estaba gritando en un pitch, estaba tan alto que como que en el sound mixing, yo no sé si es que no pudieron arreglar lo que carajo, pero la cabrona estaba gritando bien duro. La actuación de ella... Una cosa que sí dije como que a diablo. ¡Cabrón! Chompen se ve bien joven. Cabrón, Chompen ahora mismo parece Doña Felisa Rincón de Gautier, cabrón. Está bien estrujado el cabrón. Bueno, pero ¿de qué año fue esa película? Esa película fue en el 2001, 2002, por ahí. Por ahí, sí. Te digo ahora. Hace casi 20 años. 2003. Amores Perros fue en el 2000, 21 Grams fue en el 2003. So, este es un tipo que se toma su tiempo a veces en hacer las películas. No sé cómo carajo tiró The Revenant y Birdman back to back, pero... Uh-huh. Money. Es como que tú ves a Sean Penn en 21 Grams y después lo ves en The Tree of Life, que salió un par de años después, y se ve tan estrujado en comparación. ¡Loco! Literalmente después que hizo Ian Sam, el cabrón se puso viejo. O sea, hizo una película normal y se puso viejo, cabrón. ¿Qué les parece? Él empezó a hablar a favor de Hugo Chávez, ahí fue que todo la vida se vivió encima. ¿Qué ustedes creen de esta cuestión? Porque, ¿verdad? La conexión entre Sean Penn y Naomi Watts, pues a causa del accidente que el esposo de ella muere, pero entonces Sean Penn, que estaba jodido, pues el corazón del esposo es el que... O sea, Sean Penn estaba esperando un donante
para un trasplante de corazón. So, él tiene el corazón del esposo de ella y él después él se enchula de ella y se la tira y todo. Eso está como, está medio sick, eso está, es perdón, o sea, yeah. ¿Qué ustedes creen de eso? A mí... Sí, hablando de lo primero que a mí me chocó fue que el personaje que hace del papel del esposo de ella, al principio, yo no sabía quién era él, ¿verdad? Pero al principio se me parece a Mark Ruffalo. Yo estaba a ver, este, yo dije, puñeta, Hulk versus The Rock. Bueno, no, este, yo siempre comparo a Sean Penn con Edward Norton. Los mismos, sí, sí. A mí me, me parece interesante. Entre Sean Penn y Edward Norton, like, la... Y el personaje de Benicio. A mí... Ajá, dale, Dolby. A mí me parece interesante el tema de, del trasplante de corazón y el mismo tema de la película te lo dice, 21 Jumps, y al final el personaje de Sean Penn te lo explica, que cuando alguien muere, el cuerpo pierde 21 gramos. Y es como que sí, ese corazón, no, no tan solo fue un trasplante de corazón, también el alma se trasladó de cuerpo a cuerpo, y esa es la parte por la que él se enamora de Naomi Watts. El amor que sentía a su esposo se trasladó con el corazón y esos 21 gramos hacia Sean Penn. Excusa perfecta para Naomi Watts. Excusa perfecta para metérselo a Naomi Watts, en verdad, pero... ese tema me parece súper intenso. Ese tema es súper intenso, de verdad. Es verdad, ¿no? Sí, es súper intenso. Este, ya, y inclusive, este, es como que tú donar algo para dar vida. Porque en la misma película estamos viendo que él va a donar también esperma para un hijo de la mujer al principio. Exacto. Y estamos viendo donación de corazón, pero también donación de esperma. Y es como que las dos temáticas están en la misma película. Este, y volvemos al mismo, él coge mucha, mucho simbolismo en todas sus películas y los conecta bien brutal. Lo que menciona Norbert de que pues el alma pesa 21 gramos, que es lo que pues por lo que la película utiliza eso, eso es basado en un experimento de 1907. Sí. Yo, mi opinión es que para el 1907 aparentemente no sabían que cuando tú, o sea, nadie, yo no sé si como parte del experimento pesaron cuánto pesa pues el meao y la mierda que tú botas cuando te mees, cuando te mueres, porque a lo mejor ahí están los 21 gramos. O sea, en tu caso van a ser 21 libras, cabrón. Tommy, el personaje de Benicio del Toro a mí me estuvo bien curioso porque me recuerda a gente que uno, porque eso es otra cosa también, los personajes que presenta Iñárritu en sus películas son bastante, pues probablemente tú conoces a alguien así. Y Benicio el personaje de Benicio del Toro, por lo menos, no al nivel de Benicio del Toro, pero sí yo he conocido personajes así, de que son gente viciosa. O sea, el tipo, un tipo que estaba metido en problemas, in and out of jail, y justo cuando está haciendo las cosas bien, le sale mal, pero es porque la fe de él, ¿era una fe de verdad o era simplemente que sustituyó un vicio con otro y estaba... el enviciado con la religión? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Porque la película no te pone ni una ni la otra, pero es como que es lo que estoy tú... Estoy de acuerdo con... Mira que se fue Tommy de nuevo. Pues, ¿verdad? Sí, en cuanto... Lo que sí voy a decir en cuanto a los personajes, o sea, en cuanto a los personajes, es que yo creo que por lo menos en Benicio del Toro y en Naomi Watts ahí... O sea, hay unos momentos de cambio. O sea, Naomi Watts era feliz y se jodió su vida. Y después estaba como que en un turmoil cabrón. Y entonces Benicio del Toro, pues, ¿verdad? Estaba tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? Un convicto rehabilitado, no sé qué carajo, pero pues pasó lo del accidente y pues volvió a lo mismo, puede ser. Pero entonces, cabrón, en verdad, Sean Penn, yo creo que en verdad... nunca tuvo un cambio real. Bueno, no sé si como que porque él nunca, o sea, por lo menos en su vida con la con profesor, cuando estaba pasando lo que sea, como que él nunca quiso cambiar nada, él seguía fumando escondido y él seguía haciendo su mierda y seguía siendo bien cabrón. Y entonces como que le ponen el corazón y sigue siendo igual de cabrón, porque
no sé. Siento que como que en verdad... Pero es que eso es algo curioso, por eso yo también estaba pensando, estas películas casi siempre tienen tres historias, por lo menos estas primeras tres películas tienen tres historias. Amores Perros tiene tres historias, esta tiene, y hay un accidente. Entonces, en el accidente está el agresor, que fue el que provocó el accidente, Gael García Bernal en Amores Perros, en este caso es Benicio del Toro, está la víctima, que en este caso es Naomi Watts, en Amores Perros era entonces la pareja, o sea, la modelo. Uh-huh. Y hay un personaje más o menos neutral, que tiene que ver, se beneficia de alguna forma o se afecta de alguna forma de ese encuentro, pero no es ni el agresor ni la víctima. Que es el viejito, o sea, el chivo en Amores Perros, y en este caso Sean Penn se beneficia del accidente. El chivo, pues, consigue un perro nuevo, que está bien cabrón. Sí, man. Sí. O sea, de hecho, me encantaría ver una película del viejito de Amores Perros. Yo creo que sabes qué pasó. Se lleva el perro al bulldog este que está ganando todas las peleas. Se lo lleva el pitbull, se lo lleva y empieza a caminar y se acaba la película. Y tú te quedas como que, wow, yo quiero saber si se va a andar justo, justo después de decirle pinche negro. Exacto, pinche negro. ¿Tú tienes un tip interesante sobre ese personaje? Ah, que supuestamente ese personaje, estaba leyendo por ahí que el personaje, el chivo, si hicieran una película, un spin-off de él, sería el profesional. Porque aparentemente Iñárritu cogió cosas de The Professional para ese personaje, y hay varias escenas que supuestamente las tomas y todo, donde como él se para y en los lugares de la casa donde él está, o sea, el setting como tal, es haciéndole tributo a escenas de The Professional. Me estuvo eso curioso. Uh-huh. Fun fact. So, 21 grams. Se nos fueron 21 gramos cuando te mueres. Ajá, dime. Nos desviamos ahí un poco, pero sí, o sea, Benicio, el personaje de Benicio está bien interesante por eso mismo que tú dices. Es como, o sea, es porque, ¿verdad? El hecho de la rehabilitación y cómo uno se rehabilita, y la verdad del caso es que muchas veces... En la inmensa mayoría de los casos, la rehabilitación está fijada a otro vicio. Eduardo, yo creo que tenía algo que decir sobre eso cuando yo mencioné. Sí. Eduardo, sí. No, sí. De la rehabilitación de... Sí, de esta cuestión de si Benicio del Toro... Porque esto es algo que yo, tú sabes, pensando así, viéndolo, y quiero ver que ustedes pensaron, de como que... Pues él tiene este background de haber cometido muchos errores, y ahora lo ves que él está convertido, pero dentro de la conversión de él tú ves cierto fanatismo. Todavía se comporta como un vicioso. O sea, está cogiendo las cosas de la Biblia demasiado literal en algunos casos. Claro, cuando castiga a la nena, con poner la otra mano. Sí, mano, esa escena que le dice, mira, dale la otra mano para que la nena meta encantada. Esas cositas así que es como que, mano, como que, I get it, pero tú todavía, o sea, como que todavía necesitas ayuda, pero entonces, no sé si la fe de él es real o es que sustituyó un vicio por otro. No, pero yo digo que eso es algo interesante porque, hermano, es una persona que está cubriendo el vicio. El tipo se trató de suicidar en la cárcel y todo. Uh-huh. Pero como que, ¿cómo te digo? Everyone knows their own demons. Uh-huh. Y saben cómo contrarrestarlos. A veces la gente los critica desde lejos, pero como dicen por ahí, solamente la gente sabe el problema que tiene. La gente que menea la olla es la gente que sabe el problema que tiene en la olla. Pues so, yo conocí mucha gente criticar así. De lejos, pero... He's the one who knows his own demons. So, yo conocí mucha gente así cuando estaba envuelto en la iglesia y sustituyen un vicio con otro. Realmente es una actitud súper viciosa y ese fanatismo como que... Pero yo creo que es porque es fácil, o sea, es más fácil tú venderle a alguien la religión o las pastillas, uh-huh, en vez de en verdad tratar con el problema, porque entonces estás amarrando a la persona a algo más que va a gastar, que va, no sé si me entiende, como que sí, entonces, te entiendo, y hay gente que se aferra a esa supuesta fe, porque por ejemplo, si antes vendían droga o mataron a alguien o lo que sea,
se están aferrando a esa fe como que arrepentido ahí, dándose la culpa a ellos mismos, a la culpa. Y es como tú dices también, Picón, es más fácil, anyways. Eso, sí, hay mucha gente. Un vicio con otro, eso es fácil. Ajá. Este, vamos entonces ahora para la próxima película de él, Babel. Que entonces en esta, ok, ya él cogió la cuestión de, contó tres historias distintas. Después vino, vamos a joder con el timeline y ponerte como que entonces el presente, el pasado, todo, como que no sabes en qué orden bien está y es un rompecabezas que tienes que montar. Ahora vamos a comparar. Bueno, hablando de eso, tú sabes que yo estaba comparando a Iñárritu las películas de él con la discografía de los Beatles. Yo estaba pensando cómo sería como que se, ¿sabes? El fanático de rock, like, si yo comparo cómo serían las películas de él según la discografía de los Beatles, yo diría que Amores Perros es como el Rubber Soul. Este, 21 Grams viene siendo como el Revolver. Este, Birdman es Sgt. Pepper's, definitivo, es como que su masterpiece. Y The Redman es como el White Album. Y va a ver. Ese tú tienes Beautiful, que es como el Magical Mystery Tour. Que eso es como que el, vamos a tirar algo y deja lleno entre medio. Va. Pues va a ver, a mí me tripea que cogieron entonces, después de que Antonio Wengrams bregó con la cuestión de vamos a revolcarlo con el timeline, y en Babel dice, vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a bregar con la cuestión de los idiomas. Y vamos a irnos, esta historia va a ser global. Tres continentes, cinco idiomas, ¿verdad? Son español, inglés, árabe, japonés, cinco, si cuentas... Japonés, y cinco, si cuentas este lenguaje de señas, porque uno de los personajes es mudo. Uh-huh. ¿Qué mudo? Exacto. Mudo. Exacto. Cinco lenguajes distintos, tres continentes, y cómo, de nuevo, causa y efecto, cómo algo que pasa en la puñera del mundo puede afectar algo en el otro lado del hemisferio. No, y también inclusive como en un lugar del mundo una de las razas es mega suprema, en el por ejemplo en el desierto de Estados Unidos, cuando están perdidos la abuelita con los coloniales que está cuidando, ahí los americanos son como que la óspera, los que están intimidando, sin embargo en otra parte del mundo son los cagados. Exacto. Los que le acaban de pegar un tiro, que están desagrándose, que están pidiendo ayuda, que lo llevan a un lugar que están y que tienen que depender de alguien que, ¿sabes?, completamente extraño, que para salvarle la vida. Y de nuevo, ese que es Blanche, que se está desangrando allí. Y de nuevo tiene aquí, en este caso, pues son en vez de tres historias son cuatro historias, porque tienes la historia de Kate Blanchett y Brad Pitt, que son los en el accidente, de nuevo un accidente. Tienes a la víctima, tienes al agresor, que son los nenes y su familia, que es otra historia, aunque en Marruecos como que tal también. Y entonces tienes, adicional a eso, tienes entonces los que no tienen nada que ver, que básicamente es la gente en Japón. Y entonces tiene también entonces a la señora esta mexicana que cuida, que es otra víctima indirecta de la pendeja. Porque si no le hubiese pasado eso a ellos, ella hubiese podido ir a la boda de su hijo chilling sin tener que llevarse a los nenes. Claro, la decisión de llevarse a los nenes fue de ella y eso tuvo sus consecuencias. Pero... de nuevo, vamos a la temática, lo mismo, causa y efecto, y el karma. Ella termina deportada por decisiones malas que tomó el sobrino, que en parte también fueron por decisiones que ella tomó de llevarse los nenes, porque si no tuviese los nenes, ella no tenía por qué regresar para Estados Unidos, se podía quedar a dormir en la noche allá. Pero, mano, ¿tú sabes qué? Yo entiendo todo eso, mala mía que te interrumpa, yo entiendo todo eso, pero a mí me parece bien cómico, porque en verdad me pareció bien cómico, porque creo que es algo que pasa a menudo, que unos niños están con X personas y siempre dicen, así es. Se fue, Tommy. Ah, se fue. Cliffhanger. Cliffhanger. Bro. Ahí volvió. Reitera. ¿Dónde me quedé? Que llegan los niños y están con X personas y... ajá, pues cabrón, y de repente, cabrón, por alguna razón, los adultos se le ocurre la brillante idea de decir, ah, es que nosotros somos tal parentesco de los nenes, cuando en verdad no lo son. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Porque por eso es que, ¿verdad? Le preguntan a la nena, mira, esa es tu tía, o una mierda así, o la abuelita, o una mierda así, la nena dice, no.
Sí, exacto. Ajá, sí. Y quien dijo que ellos son sobrinos de ella fue Gael, el sobrino de ella, el personaje de Gael García Bernal. Y eso es un tema bien recurrente en esta película, ya que se fueron con la cuestión. Bueno, la película se llama Babel, los diferentes idiomas. Ajá. Y el tema es, igual que como en Amores Perros, quizás es deslealtad, en esta es miscommunication. Es la, sí, cabrón, por completo. Es como que, como tú como adulto dices algo así sin tomar en consideración los niños. Los nenes siempre dicen la verdad, eso es lo que te llevan diciendo toda la vida. ¿Cómo tú vas a...? A ver. Para empezar, ese personaje es un cabrón. Es verdad, un cabrón combinado con idiota. Sí. La línea que a mí me dio una risa bien cabrona cuando van de camino a México y los nenes se dan cuenta que entraron a México. Y cuando se enteran que están en México, el nene le dice: mi mamá dijo que México es peligroso. Y Gael Sevilla le dice: sí, está lleno de mexicanos. Sí, cabrón. Sí, 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 yo les voy a hablar claro. A mí no me gusta esta película. A mí no me gusta Babel. No me gusta. Pues a mí no me gusta tanto, la verdad. Pues yo te voy a hablar claro. Cuando yo vi Babel por primera vez y 21 Grams también, cuando la vi en el cine, no me gustaron mucho ninguna de las dos. Las vi ahora de nuevo para hacer el podcast y encontré que en verdad son mucho mejor de lo que yo pensaba. No son mis favoritas. Fíjate, a mí no fue que no me gustó. Es que la gente me la puso en un pedestal. Cuando yo la vi, de verdad no encontré la gran cosa. It was entertaining. Like, yeah. Para empezar, Tony Van Grams y Amores Perro, like, way above. Sobre todo Amores porque Perros. Porque son obras maestras. De esas tres, Amores Perros yo creo que es la mejor. Más entretenida y más. Ahí en Babel es un ejemplo de cómo tú coges una idea y la explotas tanto y tanto y tanto que se vuelve un chiste, se vuelve una mierda. Ahora sí, yo no le encontré el mismo, como que la misma de esto a la. No sé si decir intensidad, porque no es eso, pero. En verdad no era fun, cabrón. No tenía el mismo impacto o el mismo entertainment value. No te entretuvo más tanto como la otra. ¿Será eso? No. Pero es que, para empezar, el ejemplo de los japoneses. ¿Cuál es la conexión del japonés que le vendió el rifle? Es bien débil. Es bien débil, sí. Se siente como una excusa para coger la misma idea de las otras dos películas y ponerla ahí. Exacto, y para mí no funcionó. Y aparte de que los personajes tienen la peor suerte del mundo, llegó un momento que yo me estaba... es imposible que esa gente pueda tener esa maldición ahí de que todo salga tan mal, mano. Basado. Y se va en lo ridículo. Tenía que haber un accidente de carro. Yo creo que dice que él la perdió. él dijo, yo me imagino que cuando hizo Amores Perro, bueno, estaba en un accidente de carro. Estaba en una guagua. Un accidente. Y para Mabel, un turbo. Con un turbo. No, tenía que haber un Volvemos al accidente de un carro. Sí, pero fue un disparo, no fue un accidente de carro como tal. Yo creo que si hubiera habido un accidente de carro, maybe. Yéndome por lo que están diciendo. Quizás porque esta película pues fue como que vamos a ver cómo cogemos este gimmick y lo llevamos a otro nivel. Y en vez de tres historias son cuatro. Si quitaran... Exacto. Porque estoy de acuerdo con lo que tú dices. En verdad la historia de los japoneses, la conexión a todo lo que está pasando es bien weak. Si quitan toda la historia de los japoneses, la película duraría como hora y media. Adelante. O sea, duraría como 40 minutos menos o algo así. Sí. En vez de 2:20. Y quizás no afecte tanto en cuestión de la narrativa, a lo mejor sería más coherente toda la narrativa, porque en verdad lo de los japoneses como que, como es ver como tú dices, está interesante el bad trip de esta nena y la bellaquera y esa pobre tiene la peor suerte del mundo, mano. La muda más bellaca del mundo. Tú me estás diciendo a mí que vas a la discoteca, no sientes ni siquiera las vibraciones. Si yo fuera sordo mudo, yo empezara a bailar como quiera. Y con esa bellaquera pudo grind el muchacho y llevárselo. Pero no, su mejor amiga es quien termina bailando con él y probablemente llevándoselo. Y es como que, mano, esta nena tiene la peor suerte del mundo.
Pero la historia de ella pues es bien trágica, pero en verdad no con todo lo demás estaba sí. Mucho mejor conectado que eso. Es como que sí, la conexión es que sí. Y creo que es simplemente él queriendo, o sea, Iñárritu queriendo demostrar que un suceso puede afectar la vida de una señora de México. ¿Y cómo en verdad murió la mamá o esposa de whatever? ¿Fue de un tiro o se tiró por el balcón? Pues según el papá es que se pegó un tiro. Pero la historia es que se tiró por el balcón. So, ¿cuál es real, cabrón? Sí, la nena dice que se tiró por el balcón. El papá dice que se pegó un tiro. Y el guardia, supuestamente, están investigando esta mierda. Yo no sé ni por qué carajo. Y supuestamente el guardia no sabe cómo murió la esposa. We crack the nut. La nena es el de muda. What if la nena mató a la mamá? Que por eso que es chiquita y perdió ahí eso, la audición. Por eso le regaló el chifle. Puede haber sido que ella le pegó un tiro sin querer jugando con la pistola del papá, porque el papá vende armas con cojones. Pues yo mató a la mamá sin querer y el papá la encubrió. Y por eso le regaló el rifle. Wow, esta película se puso bien cabrona de momento. Es mucho más buena. Y ella es sola por eso. Para mí se puso más mala. Para mí se puso más mala ya. Mira, vamos a cambiar de película ya. So, después de la trilogía esta de la... vale mencionar que entonces aquí Iñárritu rompió su matrimonio con su screenwriter, con Guillermo yo no sé qué carajo, que era el que escribía, hacía los libretos para esas tres películas, Guillermo Arriaga. El viaje de las historias conectadas era de él. Era de ellos dos. Eran ellos dos. Ajá. Pero entonces él se divorció de Guillermo Arriaga, ahí se tuvieron una pendejada y como que... Creo que en el set de Babel o algo así, o fue en el de Beautiful, no sé. Porque no hubo un accidente de carro. Pero sí, creo que en Babel, durante el filming, en el set, como que se encojonaron y creo que fucking Iñárritu llegó a prohibirle el paso al set de Arriaga, como que lo baneó. Lo baneó y todo de allí, pero supuestamente todavía se respetan y son panas, whatever, pero ahí entonces... Iñárritu dejó el gimmick ese y empezó entonces en la próxima etapa de él. Y Beautiful creo que es el bridge entre el gimmick este de los historias diferentes y lo que iba a ser después. Y Beautiful a mí personalmente, en verdad, yo la había visto y me acuerdo que me gustaba bien cabrón cuando la vi de nuevo. Tommy. Sí, eso es Tommy. Cuando la vi de nuevo, mano, Beautiful está bien cabrona. Para mí, o sea, ahí sí esa película, le llaman a las primeras tres películas la trilogía de la muerte. Sin embargo, Beautiful es todo. O sea, lo que mueve la trama de esa película es que el tipo sabe que se va a morir. That's it. Pues, esta sí la vi hoy, de hecho. Eso sí puedo hablar de ella, porque las otras dos no la veo hace años. Que muchos elementos usa ese cabrón en esta película. Ahí está... Espérate, ahí yo... Muerte, entonces sí. Yo hago tag team con Frank y le doy la mano, porque yo no he visto Beautiful. Está lo de la muerte. Está el tema de la salud. Yo la vi hace muchos años. No me acuerdo mucho, pero... Quizás según me acuerdo que es bien real. Sí. Ajá. Pues dale, Frank, sigue. Pues está, como siempre, el tema de la muerte está ahí rampante. Que de hecho, si te fijas, está lo de los búhos acá a rato... que representa supuestamente la muerte y otras cosas más. Y el mar. El mar también es... El mar también sale mucho en la película porque él le tenía miedo al mar y a las cosas que viven en el fondo del mar. El papá, cuando se le aparece a él, después cuando él se muere, se le aparece, el papá sí, la le dice de como que mira, esto aquí todo era agua salada, bla, y empieza a decir cómo hacía la ola, y empieza a hacer los sonidos. Ajá. Entonces también está la cuestión de que hay en varias escenas que él está en sitios random, no me acuerdo, diferentes lugares, y enseñan cuadros o cosas que tienen que ver con depictions of the sea. Me di cuenta de eso, olas y qué sé yo. Y yo creo que el mar también es una... de hecho, los chinos cuando mueren... Los cadáveres los tiran al mar. So, yo creo que el mar también es una analogía de la muerte también, es un símbolo de la muerte. ¿Qué más también tocan ahí? Tocan el tema de la familia, de la pobreza, de la salud mental. La inmigración, cabrón. Los inmigrantes. Sí, sí. El tema de los inmigrantes es bien importante. Por poco se cae. Y ahí sí va a estar otro tema, la muerte de nuevo. Sí, va a ir con todo y es turpa. Oh, man. I wish I was there. Me imagino. Ya se me está trepando la vibra esta de boxeo.
Está vibrando, papá. Dale, dale, sigue, Frank. Pues sí, definitivamente lo de los inmigrantes es un tema pesado ahí también, pero lo de la salud mental yo creo que era bastante, le dieron bastante a eso, porque la esposa tenía problemas psicológicos de bipolaridad y depresión. El nene se dio a entender que también tenía alguito de eso, por un par de escenas que hablaron de eso. El tema de la relación de padre, de hermanos, de esposo y esposa. Sí, las interrelaciones familiares, tú dices. Cause and effect también, lo del karma también está ahí bien brutal, porque él tratando de ayudar, lo más cabrón es él tratando de ayudar a los chinos, causó la fucking muerte de los 25. Sin querer, que les puso unos calentadores ahí, eran como unas estufas de gas. Que puso sí, estuvo bien el garete. ¿Cómo es? Usa los de calefactores en un sótano donde tenían a 25 chinos inmigrantes. Y ningún tipo de ventilación. Sin cero ventilación. Si no hay ventilación, la llama se apaga. Son tanques de gas, están abiertos. Se envenenaron con el gas, se murieron. So, tratando de ayudarlos, los mató. Y el tipo, o sea, se enteró que se estaba muriendo y estaba tratando de, como que, pues, settle these affairs y o sea. Sí, dejar todo set y todo sobre set, todo pero ver si los nenes, ¿sabes? Es que está cabrón, tú sabes está que cabrón, no va a morir. No se lo puedo dejar a la esposa mía porque ya no está capacitada para cuidarlo, ya lo demostró. De hecho, le diste un chance. Ajá. Le diste un chance para ver si se los va a dejar y demostró que no. El hermano de él es otro cabrón más, no se puede. Entonces, ¿con quién los dejo? No me puedo morir. Esa es la cuestión, la muerte es un tema bien, y es como lo afecta a él, y es la cuestión de él, no me quiero morir, no puedo morirme hasta que yo esté seguro de que mis niños van a estar ok. Y él era un cabrón también, porque él los trataba como mierda a los nenes, al nene, al varón, recordaba a la esposa. Sobre todo al nene, sí. Ah, y entonces no hemos hablado del derecho. Y la nena, y la mamá tenía favoritismo con el nene y trataba mal a la nena. Did she? Porque sí. Ella abandonó al nene y se llevó de vacaciones a la nena, para la nieve. Bueno, que ella jodía a los dos. Es que es bipolar, es verdad. Sí. Fue un punto. Pero no hemos hablado del hecho de que el tipo era psychic. Sí. ¿Qué te pareció esa pendejada de que el tipo podía ver? ¡Qué viaje! I see the people. Sí. Él tenía The Sixth Sense ahí metido. ¿No se acuerdan de eso? No hay problema. What the fuck, no me acuerdo de esa parte. Yo pensaba que él era un con artist y porque lo enseñan como que pues cobrándole a la gente por como que mandar a los nenes que se murieron, qué sé yo, a descansar más allá, pero aparentemente era real. Sí, y cuando él al final pues le toca el momento antes de morir, minutos antes de morir, él empieza a verse a él. Ajá. Empieza a ver el espíritu de él o lo que sea ya por ahí, como que porque ahí se ve bien creepy, esa escena se ve bien creepy. Súper creepy. Trepados en el techo, así como si fuera Spider-Man. Bueno, cuando vi los 25 chinos esos muertos, todos estaban trepados en el techo, ¿verdad? Exacto. Sí, está bien freaky eso. Eso se ve creepy, en verdad. Eso es otra cosa, la música de estas películas es bien. Son unos scores bien minimalistas, yo diría. Porque todo sí, es. Sí, a mí me encanta, de verdad. Dos o tres notas nada más, y es el mismo tipo, Gustavo Santaolalla, algo así es que se llama, yo no sé. Sí, Santaolalla, ¿eh? Y el tipo es algo bien minimalista, dos o tres notas, espera un break, se las tira de nuevo, espera un break, o sea, es como que. Y pega bien cabrón para el feeling depresivo que este cabrón hijo de puta Iñárritu. Sí, de verdad, eso añade a la depresión de. Yo creo que he escuchado a Gustavo Santaolalla. Dice, he's really good. Pero no sabía. Ahora sí que estoy más motivado para ver la película. Les recomiendo que la revisiten porque la está okay. Buena. Yo creo que después de Amores Perros es la más que me gusta de esas primeras cuatro de él. Esa fue la transición. Cogió la cuestión de los idiomas porque están bregando con inmigrantes chinos. Está lo de los idiomas también ahí, sí. Los africanos, sí, sí. Que son de Senegal. Los de Senegal, ellos son españoles, pero en verdad también hay un poquito de catalán. España, exacto, está el catalán también. También sí. Usan catalán. Uh-huh. Cogió eso de Babel, lo de múltiples historias, pues sí, podrían decirlo que hay diferentes historias, pero lo centró alrededor del personaje de Javier Bardem. Sí, la muerte está ahí bien presente. Y con eso entonces partió para las últimas dos películas que tiró, que ya se fueron más mainstream para hacer él. Sin embargo, yo creo que son las
más reconocidas y mejor, más aclamadas películas de él, empezando con Birdman, que yo la vi una vez, no me acuerdo, so you guys take it away. Oh, wow, Birdman, la mejor película de él, definitivo, es una de mis películas favoritas. Period, period. Y ahí tenemos el gimmick de una sola toma. Él sabe hacer ese gimmick de una sola toma, en verdad. Súper impresionante. Y es como... Me parece interesante que su primera producción de Hollywood sea criticando los medios americanos, porque realmente es como que una crítica a este boom de los superhéroes. Y en el mismo boom de los Avengers. En el mismo boom lo está criticando, like, wow, that's balls. Exacto, y eso me parece interesante viéndolo en retrospectiva, cómo él se introduce a Hollywood criticando Hollywood. Me parece que eso es bien badass de parte de él. Y, mano, las actuaciones, volvemos a repetir que realmente es uno de los mejores directores que tenemos ahora mismo en el cine. No hay alguna actuación mala en esa película. Y al ser one shot, tenemos la musiquita. Y es bien intensa todo eso, como todos esos personajes están discutiendo uno al otro y cómo estas cosas están pasando, esta combinación de los ensayos con lo que realmente está pasando, con las alucinaciones de Michael Keaton. Y, mano, para mí es su Amor Perro, es su obra maestra, pero esta también es su segunda obra maestra para mí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es como que, ya, yeah. Amor es Perro es como que él es una marca en el cine de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Pero Birdman, él fue más allá. Es como que, Birdman es una poesía de película. Reafirmando lo que dije ahorita. Él está utilizando el estilo de realismo mágico, que tú lo puedes encontrar en los libros de García Márquez, mano. Y bien pocos directores se han arriesgado a hacer eso en una película, que tú no sabes si qué es lo que es real, qué es lo que es fantasía, y él coge todo eso y lo pone en una película, porque hay momentos en la película que tú no sabes qué es realidad y qué es fantasía, y eso es como leer una novela de García Márquez, mano. Y cuando tú haces algo así, sí, realmente. Para mí, Birdman, más allá de ser una de las mejores películas de Iñárritu, maybe his best, mucha gente la escoge la mejor película de la década pasada. La 2010, Birdman may be the best movie. Y like, al final, ¿él se mató o sea, qué es la que hay? ¿Él se murió ahí on stage o se murió en el hospital? O sea, ¿qué es la que hay? ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Yo pienso que él se pegó el tiro en el stage y ya, y todo lo otro es un viaje. ¿Y ustedes, Tommy? Yo no recuerdo bien Birdman, mano, pero lo que sí voy a decir es que, pues, es la tercera película con B que hace González Iñárritu y es la tercera película con B que hace Michael Keaton, cabrones. Oh, pues, Beetlejuice, wow. Batman, Birdman, cabrón. Ustedes se han fijado que otra cosa, Michael Keaton siempre hace de un ave. No, de un murciélago. Los murciélagos no son aves, no mames. Bueno, según la Biblia sí. Bueno, Según la Biblia sí son aves, pero no lo son. Siempre hacen un personaje con ala. Esto sí. Es otra cosa que sí, hay que mencionar. Este es el segundo de los tres que él ha hecho. Porque fue Batman, que... Batman, y después Butcher. Y el segundo que tenga con la muerte también. Está cómico que los voy a dejar con eso que yo encontré de las películas de Iñárritu. Tengo que ir a estar pendiente a mi abuela, así que qué bueno hablar con todos ustedes, chorre cabrones, pásenla bien, hablamos después. Gracias, Tommy. Oye, Tommy, hablamos después, mano. Suave. A mí siempre me ha parecido cómico que después de hacer Birdman... Enganché a todo el mundo. Dame un break. Se acabó el show, ya. Yeah.
no se han dado cuenta de que yo corté, mala mía, corté la llamada tratando de enganchar a Tommy, pero piche. Suave. Dale. Dale. Mira, fue que yo enganché la llamada tratando de colgar la picón, le colgué a todo el mundo. Ahí está Eduardo también. Sí, Eduardo está ahí. So, ajá, Eduardo, me falta la opinión de Eduardo y Norberto sobre el final ese. Ajá. ¿En qué momento él se murió? ¿Qué es real? ¿Qué tú crees de ese final? ¿Qué ustedes? Yo pienso que él se suicidó pensando que podía volar. O sea, ¿tú crees que lo del hospital es real? O sea, lo del hospital, ¿él sobrevivió? Sí, él sobrevivió y se suicidó después. Porque recuerden, él piensa que es Bergman, literalmente. Y cuando piensa que está volando y está en un viaje en la calle. Sí, yo pienso que él se suicidó. Porque es como que él finalmente es libre. Si venimos a ver, al final de la película es que él finalmente estaba constantemente debatiendo si quiere morir o no. Sí, pero al final él se siente completamente libre y se nota como que, wow. La pregunta de Carla es ¿cuándo se suicidó? Sí, no es si se suicidó o no, es cuándo lo hizo. O sea, ¿fue en on the stage con el tiro o fue en el hospital? O sea, ¿él sobrevivió el tiro? O sea, esa es la pregunta mía, si lo del hospital en verdad una alucinación más, como que si en realidad él se mató en on stage y ya. That's a good question. That's a good one. Sí, eso es una excusa para volver a verla. Yo no me acuerdo bien de la película, pero parte de la cuestión es que él quería que esto fuese como que la cosa más hijeputa, la obra más cabrona que hablaran, y cuando llegara ese momento en la obra, fuera real. Es como que esto, y sale en los periódicos de como que wow, que con los reviews, qué cosa cabrona, esto fucking method acting bien cabrón, se pegó un tiro on stage, wow, eso era lo que él quería. Eso, maybe él se está imaginando que dio resultado, pero en realidad se murió. Maybe más a favor así, definitivo, porque eso era lo que él quería. Él estaba como que everything, todo depende en esta jodida obra, mi comeback y toda la pendejada, mi reputación, todo depende en esta obra. Eso es lo que yo recuerdo de la película. Será todo el viaje. Y creo que la película tiene una temática también, de nuevo, como Tommy mencionó sobre, o fuiste tú que dijiste sobre la, o fue Tommy, de una de las películas anteriores sobre las relaciones interfamiliares, o sea, en cuestión dentro de la familia. Ah, aquí Beautiful, hay también, sí, en Beautiful también. En esta tiene mucha cuestión de padre e hijo, o sea, cuestión de, o sea, y su hija, más específico. Ajá. Hay mucha. Y la muerte, si venimos a ver también, la muerte, claro. Él está debatiendo si se quiere matar o no. El personaje de Benicio del Toro se quería matar en la cárcel, se quería suicidar. Y la muerte de su carrera también, de su carrera artística también es un tema. O sea, porque eso es lo que está bufiado desde, si tú te pones a pensar en la muerte y las diferentes formas en que Iñárritu explora el tema, la palabra muerte en sus películas, básicamente acapara todo. Tiene aborto, tiene suicidio, tiene el que sabe que se va a morir, tiene el que está afectado porque un familiar se murió, ya sea hijo, sea el papá, sea la mamá. Tiene el mismo perro que estaba dándole las peleas, estaba a punto de morirse y el vagabundo le salvó la vida. Exacto. Y le mató a los perros que tenía. Y le mató a los perros, exacto. La muerte de una mascota, tú sabes. Hay tantas versiones de cómo mirarlo, de la cuestión de la muerte, ¿sabes? En las películas de él, que está cabrón. O sea, suicidio. Sí. Es algo que él se dedica, básicamente, a analizar la muerte. Y no es tanto la muerte, es como que, ¿qué causa eso? ¿Qué causa la cuestión de que existe la muerte? ¿Cómo te afecta el hecho de que la muerte pasó? Sí. ¿Y cómo afecta el que la muerte va a pasar? Es una de las cosas que a mí me gusta más de Iñárritu, de verdad. ¿Y cómo afecta? Porque muchos directores se van por la línea de vamos a hacer películas fresitas, de vamos a hacer que la gente se sienta bien, vamos a traer taquillas de popcorn. Iñárritu dice, no, yo voy a hacer una película de dos horas y media, aquí va a haber momentos de chistoso, pero esto va a ser una tragedia absoluta. Y tú te vas a quedar aquí sentado y te va a encantar. Y he actually kicks out, like he makes a home run out of it. Y me encanta, de verdad, porque él me gusta el estilo de él, que él coge todo y coge la tragedia de todo.
Otra cosa que no hemos hablado es las clases sociales. Sí. En Amores Perros, él coge la vida del vagabundo, que una vez fue rico con cojones, y él abandonó esa vida para irse a la cárcel, se dio de la vida y se volvió un vagabundo. Pero entonces tenemos, exacto. Sí, y tenemos la vida de García Bernal, que es una vida mega pobre. Y tenemos la vida de la modelo, que es una vida mega rica, que ya es una modelo de España que se va para México. Entonces, en Babel, lo mismo, mano. Es como que siempre tú ves los contrastes. Esto es como Parasite. Y lo interesante de Amores Perros que menciona es que esas tres personas no se hubiesen encontrado, no se hubiesen, el único enlace, ajá, que tienen esas tres clases sociales es el accidente. Si no fuera por, exacto, el accidente, ya no hay ninguna conexión entre esas tres vidas, tú sabes. No. Exacto. Inclusive, cuando le pegan el tiro a Cate Blanchett en Babel, que viene Brad Pitt y la quiere llevar para que la curen, y entonces el tipo del boss, el tipo es tan buena gente que el tipo lleva trabajando con cojones ese jato, él dice, yo te quiero bregar porque yo quiero saber ver la vida tuya, pero aquí tenemos un montón de turistas que quieren ser entretenidos. Y entonces tú ves la superficialidad mega hijeputa, yeah, de la gente elitista americana y europea que llegan a estos países y quieren que los entretengan todo el tiempo. Y a ellos no les importa un carajo que una persona se está a punto de morir, mano. Uh-huh. Es un momento que todos deben de empatizar y decir, fuck our happiness. Vamos a ayudarla a ella porque está a punto de morir. Y sin embargo, ellos van a decir, Brad Pitt dice, mano, vamos a montarnos en la guagua. Y le están empujando a él, la que monta, si no, te jodiste. Que hasta de hecho, la guagua se va. Y es como que se va. Y ese clash de clases, de superficialidad, Iñárritu sabe cómo desplegarlo en las películas de bien cabrón, mano. Pero es que Iñárritu se crió pobre, mano, en México. Ya. Yeah. Iñárritu se crió pobre, eso, él vivió esa jodienda de las clases sociales, o sea, él ha estado en todas las clases sociales, a ver, y por haber, él vino de abajo. Uh-huh. Y también está interesante, también estaba leyendo que su carrera como tal, él la empezó como DJ, o sea, como DJ de locutor, wow, de radio. Wow. Era locutor de radio. Sí. Eso y que una de las cosas que él hacía en la emisora que él trabajaba es que él creaba playlists y hacía como algún tipo de narrativa con las canciones. Como que contaba una historia con las canciones que ponía durante el segmento que le tocaba a él. Y es como que, ¿qué hijo de puta? Eso es algo bien interesante. Yo quisiera escuchar un playlist. Ajá, ¿qué hijo de puta? El cabrón tenía ya esa cuestión de storyteller desde ese momento. El tipo es un genio, de verdad. Realmente lo es. Y de hecho, él dice que para cuestión de hacer películas, su inspiración y su influencia más grande no es película, es la música. Que la música lo inspiró más a cuestión de cómo él hace las películas y las historias que cuenta que películas como tal. No, él es más fanático de la música que de cine. ¡Wow! Y yo puedo ver eso porque si nos fijamos bien, la mayoría de sus películas, la música forma gran parte de esas películas. A veces él es un director que usa la música para expresar los sentimientos de los personajes. Bueno, volviendo a Amores Perros, que no usa tanto soundtrack, no usa tanto score y usa más soundtrack. La música que usa es bien on point de la época y pega con lo que está pasando y me encanta. Sí, hay mucho drum and bass. Papi, control machete. Sí, señor. Pa, 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 pa. Sí, señor. Exacto. Pa, 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 pa. Sí, señor. Es un producto de la época. Es un producto de la época. Pero cada vez que yo escucho fucking esa escena cuando sale, porque es casi un fucking video, eso podría ser el video musical de la canción, porque la canción sale casi completa, es un montage del hermano de este cabrón asaltando sitios y yo no sé qué, mientras al ritmo de ¡sí, señor! Bueno, y a la misma vez estaba poniendo el chano a pelear también, ¿verdad? Exacto. Estaba pasando eso también. Estaba pasando toda esa cuestión y pega bien cabrón con esa canción de Control Machete, que fue el palo de ellos. Y de hecho, hay como tres canciones de Control Machete que salen en esa película. Y además de Amores Perros, a mí me gusta, la única escena que me gusta de Babel es cuando llegan a México y parece un video musical con una canción y todo el paisaje que los nenes están viendo de México. Sí. Y parece un video musical. La boda que hubo. Tiene esos momentos. Sí. Un quinceañero, creo que es una boda. Una boda. En el campo, tú sabes, en el desierto, como quien dice. Y tú ves ellos bien vestidos, pero entonces te presenta. Eso está bien curioso que
él se toma el tiempo en un momento dado de la cámara baja, mientras está el novio y la novia bailando, para enseñarte los zapatos llenos de tierra, llenos de polvo, o sea, cagados, bien cabrón, porque la boda es ahí en el desierto, en el campo, tú sabes. Y tú ves y de hecho, desde que entran a México, lo que se ve es un polvorín cabrón, nubes de polvo, porque están cogiendo, o sea, dirt roads, son carreteras de tierra, o sea, se ve bien real y a la misma vez decirte como que, pues, así, como que, para que aprecie el asfalto, mamabicho. Para que te des cuenta que eres un privilegiado. Bueno, nos queda una. Nos queda una. Es The Revenant. Esta es la última. Esta es el Go Home. Vamos para The Revenant. Esto es basado en una leyenda. Hablando de, antes de empezar The Revenant, ¿alguien ha visto Flesh and la última que él hizo? Yo no la he visto, mano. Estoy loco por verla, pero... Pero eso es un short de Virtual Reality. Short. Es un short de Virtual Reality, okay. De hecho. Un VR experience para que sientan lo ¿dónde que... se consigue? ¿Eso dónde se podría ver? Yo no ver, tengo mano, idea. ¿Sí? Por lo que yo leí, eso es un short de para que veas como que first person ahí en VR... Lo que se siente uh-huh. Tratar so, de... en 5 años él no ha hecho una puta película. No. Nope. Vete para carajo. Tratar de cruzar la frontera. So, mano, that's un Citizen Kane, entonces, lo que viene por ahí. Ah, obligado, va a salir con algo vincado. Ojalá, obligado. En 5 años él ha hecho una película, like, lo que viene va a ser encendido. Sí. Like, wow. 5 historias que se correlacionan todas durante el COVID. Ay, vete para carajo. Basta ya con las historias que se correlacionan. No. Un accidente de carro. De hecho, quería decir que de nuevo lo que reafirmar lo que había dicho anteriormente en Birdman, él trabaja con Emma Stone, trabaja con Edward Norton, Michael Keaton, todo un elenco con, de actores con los cuales no había trabajado antes, y de nuevo otra vez saca unos performances cabrones de uno y cada uno de ellos. O sea, tú sabes que el monólogo de Emma Stone es uno de mis monólogos favoritos. Sí. Cuando él le está diciendo al pai, a Michael Keaton, básicamente lo está insultando por querer hacer todo old school y por no querer tuitear y bla, 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 bla. Y ese rant, Emma Stone, ese es el momento de la carrera de ella para mí. Es Emma como Stone. Que on point. Fran ve ese momento y se le para el pico. A mí me encanta Emma Stone. Fran tiene una cosa con Emma Stone, man. Fran tiene una cosa con las Netflix, que es una cosa seria. Anyway, The Revenant. Vamos a hablar de esta película en la que un oso prácticamente violó a Leonardo DiCaprio. O sea, le hizo un dry humping nasty. Es el dry humping más feo que yo he visto ever. Chacho. Cada vez que le brincaba encima de la espalda, los ojos se le ponían más grandes. Parecía que iban a salir volando. El ataque CGI más salvaje ever. La cinematografía de esa película está cabrón. Natural Light. Lo del Natural Light, eso es que eso está cabrón. Natural Light, toda la jodida película es Natural Light. No usaron nada de... iluminación artificial, esperar al momento del día exacto para que la toma se vea como ellos querían que se viera. Eso está, Que eso es de las cosas más brutales de la película, que ellos más lograron, que más me impresionaron cuando me dijeron que filmaron The Revenant, que ellos iban a utilizar solamente la luz del día. Y cuando yo escuché eso, yo dije, ¿what? Y mano, y tú lo notas, yo la vi, esa película yo la vi en el cine. Y es de ese tipo de películas que a mí me encantaría. Yo digo que hay películas que hay que volverlas a traer al cine por lo menos cada cierto tiempo para que la gente la aprecie. Y esa es una de esas películas. Pues esa película te la tienes que ver en the big screen porque tú puedes disfrutar de like, la cinematografía de esa película es bella. Yeah. Y es por eso mismo. Pues, es porque no utilizaron luz artificial para nada. Él se dejó llevar por los atardeceres, por los amaneceres, por el sol, la luz natural. Y wow. Me voló la mente lo que él hizo. Cuando tú ves como que las gotas cayendo de la grama, de las hojas de los árboles, y tú ves así la luz, como que wow. Yo diría que es la película más linda de él. No pienso que es la mejor, pero sí, en cuestión de cinematografía. La mejor fotografía. Es la mejor filmada, sí, la mejor fotografía de toda su carrera. Y a mí me encanta, yo puedo ponerla en mute solamente para ver esos odios paisajes. Oh, súper buena, de verdad. Y de nuevo,
le dieron el Oscar a Leonardo DiCaprio, que un ejemplo de cómo él sabe usar sus actores de nuevo. Sin embargo, en este caso, considerando, porque ya DiCaprio es un, o sea, un actorazo, estamos hablando de un actorazo, y sin embargo yo pienso, mi opinión personal, ¿verdad?, que a DiCaprio le debieron haber dado el Oscar por performances que había hecho antes. Wolf of Wall Street, alguna mierda de ese. Exacto. The Wolf of Wall Street. Yo pienso que se lo hubieran dado en The Wolf of Wall Street. Exacto. By far. Yo pienso que en The Revenant se lo dieron porque simplemente se lo debían. Porque no, porque no se lo habían dado cuando tenían que dárselo. Porque honestamente en la película, a mí no me impresiona tanto el papel de DiCaprio, porque yo veo la película y eso es lo único que a mí no me gustó mucho de la película. Y es por la cuestión, ¿sabes? Sí, él hizo un papel cabrón. No estoy diciendo que no lo hizo. Pero sabiendo todo el backstory de por lo que ha pasado DiCaprio fajándose por un jodido Oscar y no se han dado, veo la película y lo que veo, no veo a Glass, veo a DiCaprio tratando de ganarse un Oscar. Hablando claro, yo no veo al personaje de Glass, veo a DiCaprio, este es DiCaprio tratando de ganarse un Oscar. Mira, el cabrón se está comiendo. Que me viole un oso CGI para yo rellarme. O sea, el tipo que se cortó la mano en Django, o sea, literal ahí, se cortó la mano, no le dieron el premio ahí, hizo un papel hijo de puta en Wolf of Wall Street, no se lo dieron ahí, después viene entonces este... Porque esa es la mierda, Django ni siquiera fucking supporting actor le dieron, cabrón. Nada. 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 Entonces, nada. Vienen solo en Revenant porque comió carne cruda. Porque no, pero en Wolf of Wall Street... Porque literal se metió dentro del cadáver de un animal. O sea, a mí me impresionó y más. Y that's okay, eso es method acting at its best, pero... Tom Hardy, cabrón. Yes. Fucking Tom Hardy en esa película. Yo no veía a Tom Hardy. Yo veía a ese cabrón. ¿Quién carajo es ese cabrón? Ese personaje... Con el canto de calva ese así, el escalpo ese raro. O sea, ese hijo de puta. That was a mean motherfucker, man. Y ese cabrón no era Tom Hardy. O sea, yo lo veía, es como que yo estaba convencido de que este es un tipo que existe. Mano, ya, pero estoy de acuerdo. Estamos hablando de fucking Tom Hardy. Tom Hardy es de los mejores actores que hay también. So. Uh-huh. Bueno, en Batman, excepto por Batman, ¿cómo es? Eres un buen papel en The Batman The Dark Knight Rises. You made me a joke, you told me. Eres un buen papel. Eres un buen papel. Él estuvo hace 10 años diciéndonos que nos pusiéramos mascarilla. Hace 10 años. Él es un hipster. Pero sí. Yo no creo que el problema haya sido él en Dark Knight Rises. El problema es el crical que quiso hacer Christopher Nolan. Eso sería tema para otro episodio. Pero de Revenant, en verdad, la película es verdad. Estoy de acuerdo con ustedes de que la cinematografía y fotografía de esa película es una cosa, es descomunal. Los paisajes, o sea, casi todas las escenas de esa película pueden ser un fucking screensaver, o sea, un wallpaper en la computadora. Sí. Estamos diciendo que eso es la película. No, nunca nadie está mencionando la historia ni la temática. Esto no. Se ve linda. La historia es good that you point that. Para mí, las cosas que más me vuelan la mente de esa película es esa escena del primer ataque de los indios, de los nativoamericanos. Perdóname. Cuando llegan los nativos americanos empiezan a disparar flecha y salen ellos corriendo, y entonces eso es una escena completamente non-stop. Like, él trató de filmar lo más posible sin tener que parar la cámara, y entonces tú ves que él coge la cámara y hace como un ángulo de 360 grados. Tú ves que él está grabando por todos los ángulos del bosque, tú ves todas las flechas, la gente muriendo, la gente corriendo, gente trepándose en los árboles. Es gente trepando del like. Esa escena completa es just. Esa escena es una masterpiece. Caballo, esa es la mejor. Para mí es mi escena favorita. Ajá. Pero todo eso. Eso que tú mencionas de los ángulos de la cuestión, eso es también en parte, pienso yo, que algo que hemos visto que él hace, que es como que utiliza la película anterior, el estilo de la película anterior, para como que lo transporta a la próxima y añade más cosas y coge algo de la anterior y lo transporta a la próxima, porque entonces en cierta forma esto es el single shot de Birdman, más o menos. Ajá.
esta es la forma de él incorporarlo dentro de esta. So, lo próximo que él vaya a hacer, yo no sé qué carajo va a ser. Natural Light, con fucking single shot, con yo no sé qué, sea, qué carajo va a hacer, yo no sé. Va a ser un boyhood de 5 años. Tiene que hacer. Tiene que hacer. Quizás está filmando otro boyhood. yo sé que va a ser la cosa más cabrona ever. Si está calladito, algo estará cocinando. Pero anyway, mira, y otra cosa que hay que mencionar es aparte de Ñarito, es como que la escena, esta escena, porque es una escena básicamente, porque ellos se colaboran entre ellos, de Alfonso Cuarón, Ñarito y Guillermo del Toro. Nosotros somos dichosos de ver esta trilogía de directores mexicanos haciendo películas hoy día, porque esto es como que es una escena definitivamente que sale de México. Y están de la misma manera que los italianoamericanos tenían su propia escena en los años 70 con Francis uh-huh. Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, uh-huh. Que la trilogía de directores italianoamericanos en los años 70 haciendo películas que ellos revolucionaron el cine. Ahora mismo tú le preguntas a cualquiera cuál es la época dorada del cine. Para antes eran los años 50, pero eso fue hasta que llegó Francis Ford Coppola, que hace The Godfather, inmediatamente después sale Scorsese, sale Brian De Palma, y entre los tres revolucionan el cine. Pero ahora mismo hay otra revolución, y esta es de mexicanos, mano, haciendo películas, uh-huh. y compartiéndose actores, porque esa es otra cosa. Tenemos a actores como Gael García Bernal, uh-huh. que empezaron uh-huh. con Iñárritu, y brincan y se comparten entre directores, porque después viene, va donde Cuarón, hace Tu Mamá También, que para es de mis películas favoritas de ever. Sí. Ever. Inclusive el que hace el papel del vagabundo en Amores Perros también sale y Tu Mamá También. Y entonces y Alfonso Cuarón se convierte en un director al mismo nivel que Iñárritu. O sea, yo no lo pongo por encima o por debajo, yo lo pongo empate. No, Cuarón está Cuarón. Cuarón es... Cuarón, sí, mano. Pero y lo que está interesante de estos directores mexicanos, sobre todo de Cuarón y Iñárritu, más que Guillermo del Toro, que a mí me está bien curioso, es la diversidad, o sea, lo diversos que ellos son en porque yo les empecé la cuestión con cómo tú describirías el estilo de Iñárritu. Porque sí tiene un estilo, uh-huh. sin embargo, es un estilo bien diverso. Porque tú ves que en una película viene y explora la cuestión del single shot, en otra película explora la cuestión de usar los color palettes para cada historia darle su propio color palette y qué sé yo, que eso después lo vemos, que se sigue utilizando en muchas otras películas esa cuestión cuando tienen narrativas diferentes y en series, como por ejemplo en Dark, uh-huh. lo utilizan. Y es como que esa cuestión Natural Light and The Revenant, como que no son directores que... Este es mi estilo y todas las películas se parecen. No, las películas de... Las primeras tres se parecen. El resto, en realidad, tú las ves y tienen uh-huh. cositas distintas cada una. O sea son... tienen un gimmick diferente, por decirlo así. Es como si el cabrón de Iñárritu estuviese tratando de prove to the world, porque nada de lo que él hace es inventado por él. Pero es simplemente uh-huh. prove to the world, I can do it all, motherfuckers. Y hacerlo mejor que casi todo el mundo que lo ha hecho. O sea, es como que... Exacto, en verdad que sí. Y bueno, yo diría que hasta más diverso que Alfonso Cuarón, porque a pesar que de las películas de Alfonso Cuarón son bien distintas cada una, él se caracteriza por usar muchas escenas largas de single shot y cosas así que uh-huh. cuando llegas a ver un single shot de Gravity y un single shot de Roma, son películas bien distintas, pero tú sabes que ese Alfonso Cuarón haciendo ese single shot. Iñárritu es mucho más diverso. Tú no puedes ver algo de Iñárritu y decir esta película es de él. Sí, Iñárritu se enfoca más en la historia, yo diría. Él se enfoca más en el contenido detrás del drama. En los personajes. Cuarón se enfoca más en la vibra de la escena, uh-huh. en el sentimiento. Porque si tú vienes a ver las escenas de Roma, hay escenas, como tú dijiste, Norbert, hay escenas que están grabando, que hacen un ángulo 180 grados, que tú dices, en la casa, en blanco y negro, que tú dices, esto es una belleza de grabación. Uh-huh. Que para mí, Roma, ese año que Roma perdió la cinematografía, no fue porque
no se la merecía, era porque se había una competencia larga. Pero las películas de Cuarón son así, es como que wow. Inclusive en Y tu mamá también, más que la drama, es la vibra de la película. Bueno, esa es como que tú te sientes que tú estás jangueando con ellos. Esa escena es el tercer acto cuando empiezan a bailar los tres en el chinchorro ese. Sí. Ahí no hay diálogo. Es la vibra. Exactamente. Sí. La cámara habla por los personajes. Uh-huh. Tú ves la tensión entre esos tres personajes sin ellos decir una sola palabra. Oye, qué cosa que Roma y tu mamá también, dos simbolismos principales son la playa, ¿verdad? Pues ya sí. Están yendo a la playa y sí. Roma, la escena principal es la playa, que sí, cuando sí. Ellos llegan con la guada. Like, wow. Sí. Oh, sí. Ya es otro, sí. Es otro tema. Otro episodio de que sí. Después de Cuarón, de hecho, lo último que voy a decir. Ajá, dime, Norbert. De Cuarón y Iñárritu es que dos de las primeras películas extranjeras o películas finals o como les queramos decir si nos ponemos bien snobs son Y tu mamá también y Amores Perros, que a esos dos individuos tuvieron un impacto en mi vida. Y me convirtieron en el movie snob que soy hoy día, y todo empezó con Amores Perros y tu mamá también. ¿Y salieron el mismo año o no? Yo creo que salieron. No. Amores Perros salió mucho antes. Pero yo me acuerdo, ya la vi las dos en esta ocasión. Y tu mamá también salió en el 2001. Un año de diferencia. Sí, salió más o menos por el mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, sí, Amores Perros obligado salió primero porque es el debut de Gael García Bernal en cine, como tal. Él era de teatro. Ajá. Y después Gael sale acá en Y tu mamá también, sí, con Maribel Verdú y Diego Luna. Y Diego Luna, esa actriz que hace en Y tu mamá también es tremendísima. Sí, Maribel Verdú, la española esa. Ya. Sí. Pues anyway, va a terminar esto. Vamos a tratar de adivinar, ya que Tommy no está en la línea, cada uno tiene que decir cuál tú crees que es la película favorita de Tommy, de Iñárritu. Va. Yo creo que la película favorita de Tommy de Iñárritu tiene que ser 21 Grams. ¿De verdad? Sure. Ok. Norbert, ¿cuál tú crees que es la película favorita de Tommy de Iñárritu? Yo estoy con Fran, 21 Grams. Yo creo que Fede es la única que habló. Yo creo que también. Yo también. Pues yo estoy en desacuerdo. Yo lo que pasa es que yo lo puse a hablar de 21 Grams porque sé que la vio recientemente. Él había mencionado que él había visto más películas de Iñárritu. O sea, pues en el chat había mencionado que había visto más películas. Lo que pasa es que no se acordaba que las había visto. Pero si yo fuese a decir una, yo pensaría que maybe la más que le ha gustado fue... The Revenant. Birdman. ¿No? ¿Tú crees? Es que yo no sé ni siquiera si él vio Birdman. All right. Yo dije The Revenant. Diga cada uno la favorita de cada uno, o sea, la top one, y ahí vamos a dejar el show. Y quiero también tirar esto al medio. Esto estuvo bien fun. Maybe we can do it. Con otro director más adelante. Maybe podemos hacerlo de vez en cuando. Maybe una vez al mes hacemos un podcast adicional a Coño el Show. Leche Slam. Leche Slam. Y maybe traemos a Mike y a Jasmine también. Y hacemos sí, obligado. Mano, estaría súper nítido, sí. Yo me apunto. Como que ya. Yeah. Maybe. Está obligado. Yeah. Maybe podemos hacer eso. So, ok. Película favorita de Iñárritu. Aunque me encanta Amores Perros y Beautiful, va a tener que decir que Birdman. Birdman. Sí. Norbert. Birdman. Definitivo. Eduardo. Wow, mano, para mí estoy entre Birdman y Amores Perros, mano. Pero yo creo que me enamoré por Amores Perros. Yo creo que Amores Perros, mano. Amores Perros. Pues yo hoy, o sea, porque uno puede cambiar. Sí. Maybe quizás uno rewatch mañana otra película de él que hace tiempo no veías y cambias de opinión, tú sabes. Eso se vale. Pero hoy Beautiful, mano. Por alguna razón la vi ahora recientemente de nuevo y... ¡God damn! Esa película me tocó. Esta película es hermosa también, mano. Me dio duro. O sea, triste con cojones. O sea, estás jodiendo de como que te vas a morir, cabrón. ¿Qué vas a hacer?
Y es como, eso está cabrón. Acéptalo. Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que brega, o sea, ¿qué tú vas a hacer? Pues tengo que fucking prepararme. O sea, prepararle el mundo para que yo me muera. Para que el mundo continúe sin mí. Eso está cabrón, mano. ¿Qué fucking mentalidad es esa? I gotta watch that one. Yeah. Madre, y yo voy a ver Beautiful, ¿verdad? De nuevo, larga con cojones. Sí, pero... 2 horas y media, igual que todas las demás, menos 21 grams. Pero, exacto. Ricky Fotos, creo que es que se llama el handle en Instagram, que nos recomendó ver 21 grams. Espero que mire lo que provocaste. Un episodio tan largo como una película de... I hope you're proud. So, Eduardo Norbert, gracias por acompañarnos y con esto los dejamos. Salud, cabrones. Wait. Este es una leche, un coco. Una tanga, una melona. Hecho Iñarrito, yo lo doy. A Iñarrito como tal. Sí. Oh, wow. Yeah. Empieza tú entonces. ¿Leche o coco? Pero mira, tenés que hacer con una mezcla de movie slang con. Yo le doy un switching de. Dale, me gusta eso. Nice. Yo le doy un switching de coco. Un switching de coco. Yeah. un milk chin music. Yeah. Yo le doy un coco a tangana. Nice. Yo no sé de llaves de wrestling. No, so. Pero el rating system de movies, la mera a tangana, switching music. Switching the music. Suplex. ¿Cuál era la más alta? La sobaquero y la dormilona. La dormilona era la más bajita. Ah, ok, pues yo le di un leche tangana entonces. ¿Sí? ¿Leche tangana? Sí. Pues yo le doy un atancoco. Sí, porque ya está usando la más cool con atangana. So, ahora sí. Salud, cabrones. Salud, papá. Salud, cabrones. Por las tetas de Naomi, Pat. ¡Wow!